Bienvenidos a Class 4 Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 8.5, ataques al DES, DES Challenge y Triple DES. Esta clase pertenece al módulo 8 dedicado a la criptografía simétrica en bloque. En las siguientes diapositivas te muestro las 28 clases que hemos publicado en el proyecto class for clip hasta fecha de hoy, con un total de 16.787 visualizaciones en el canal de YouTube. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a retomar. El proyecto Clash for Clip después de un mes de vacaciones con la lección, como hemos comentado, la número 8.5 que lleva por título Ataques al DES, DES Challenge y Triple DES. Nuestra agenda del día será la siguiente. 1. Debilidades del DES. 2. Ataques en red a la cifra simétrica en bloque usando divide y vencerás. 3. El desafío DES Challenge. 4. Necesidad del cifrado múltiple. 5. Fortaleza real del doble DES por ataque mid in the middle o encuentro a medio camino. 6. Características y uso del tipo DES y por último 7. Formato de cifra EDE, Encrypt, Decrypt, Encrypt. Bien, era débil el DES ya en los años 90? Pues fijaros, en el año 1977, muy poco después de la invención del algoritmo DES, Diffie-Hellman los padres de la criptografía de clave pública indican que el DES ya podría romperse por fuerza bruta debido al pequeño tamaño de clave que tiene, que como sabemos son de 56 bits reales. Ya entrando la década de los 90, el año 1991, Vigen y Shamir. Dos importantes criptólogos, entre ellos Shamir es la S de RSA. Pues bien, Biham y Shamir presentan lo que se conoce como el criptoanálisis diferencial, que en el año 1992 demuestra que el DES tiene una fortaleza solamente de 2 elevado a 47 en vez de la hipotética de 2 elevado a 56. Para ello, sí requiere tener un total de 2 elevado a 47. Texto en claro con sus correspondientes 2 elevado a 47 criptogramas. Es decir, no es un ataque que sea fácil ni posible de poder hacer pero por lo menos permite esto pues eh, demostrar que los algoritmos tienen una fortaleza menor que la que corresponde a la clave, en este caso la clave de 56 bits y es algo que se toma en cuenta luego en los algoritmos posteriores que vienen ya a partir de los años 90, es decir, el algoritmo IDEA, el algoritmo Blowfish, el Twofish, el Serpent e incluso lógicamente el algoritmo AES que usamos hoy en día de cifrado simétrico en bloque. En el año 1994, Matsui presenta un criptoanálisis lineal ya de forma experimental. Lo que sucede es que entre los años 1997 y 1999, pues el DES sufre un conjunto de cuatro ataques en paralelo, en red, un ataque distribuido en red, mediante el procedimiento de divide y vencerás, mediante algo que se conoce como proyecto DES Challenge. El proyecto de DES Challenge fue un desafío que lanza RSA. La, el, en esos años era el estándar eh, de efecto o por defecto de la criptografía del tipo asimétrica, en tanto lo que era el intercambio de clave y la firma digital se realizaba solamente con RSA. Hoy en día sabemos que esto no es cierto. Sabemos que RSA se usa normalmente en certificados digitales para la parte de firma digital. Pero que luego todo lo que corresponde al protocolo, tanto de firma digital como el protocolo de intercambio de clave, se hace con otros algoritmos. ¿no? Pues por ejemplo, diffie Hellman con curvas elípticas. o DSA con curvas elípticas. Eh, pero en esos años, años como digo, 97-99, RSA era un algoritmo de clave pública que eh, había ido aumentando su tamaño de clave a medida que aumentaba el tiempo. Es decir. En mis 25 años que llevo impartiendo clases de criptografía, recuerdo que al principio, hace ya 20 y muchos años, pues eh, trabajaba con RSA en modo comando eh, y generábamos claves de 256 bits. Ya clave de 512 bits, pues era hace 25 años considerada clave relativamente altas. Bien, pues eso, como sabéis, en el tiempo ha ido cambiando. Se ha pasado luego de 512 bits a 1024 bits. Ya llevamos muchos años trabajando con clave de 2048 bits. Deberíamos trabajar hoy en día. Como sabéis por una clase anterior, ya con claves mayores a 3000 bits, pero pues eh, RSA lo que fue haciendo con el tiempo es que se fue adaptando y fue aumentando el tamaño de clave para que el algoritmo de alguna forma tuviese más o menos la misma fortaleza. Pero, ¿qué sucedía? Eso era con respecto a la criptografía del tipo asimétrica en SSL que era intercambio de clave y firma digital. Pero su compañero de aventuras, por así decirlo, que era el algoritmo simétrico, en ese caso era el algoritmo DES. Ya más adelante, como sabéis, viene el algoritmo RC4, que es eso muy famoso hasta el año 2012-2014 aproximadamente, y luego hoy en día sabemos que es el algoritmo AES. Pero en esos años, pues, eh, finales de los 90 eh, y principios de los años 2000, pues el algoritmo DES era pues, muy, muy importante y entonces el algoritmo DES tenía 56 claves cuando se inventó y lógicamente seguía teniendo 56 bits de clave eh, en el año 1999 y eso es algo que no tenía ningún sentido. En tanto, la criptografía del tipo asimétrica RSA se había ido adaptando a los tiempos, por así decir, teniendo una clave más grande, pero tenía como, pues como decía, compañero de aventuras de la criptografía asimétrica a un algoritmo que tenía una clave ya, pues, bastante, bastante pequeña para, como digo, inicio de los años 2000. Como ni el NIST ni tampoco la NSA se hacen cargo de ello, pues entonces lo que hace RSA es lanzar un desafío llamado The Challenge, en que eh, pretende que a través de eh, pues muchas máquinas conectadas a Internet hagan un ataque distribuido a la clave para demostrar que efectivamente 56 bits de clave, si ya era un poco cuando se, hicieron, se hizo el algoritmo DES, era muchísimo, mucho menos en los años 90 y más aún prácticamente en los años 2000. Estos desafíos, que fueron cuatro y que los veremos más adelante en la clase de hoy, al final terminan al principio del año 1999 en que se lo va a romper el algoritmo DES en menos de 24 horas. Cuando hablamos de criptografía del tipo simétrica, en este caso criptografía de bloque, pues eh, suponemos que un ataque por fuerza bruta para un algoritmo que sea seguro eh, debería tardar con el cómputo que tenemos actual pues muchos cientos de miles de miles de miles de millones de años y si un algoritmo que se supone que es el estándar lo podemos romper de acuerdo, con 100.000 computadoras en Internet y con una máquina muy grande que ya veremos llamada Deskraker, pero que lo rompemos en menos de 24 horas, lógicamente no tiene ningún sentido. Son eh, tiempos que no son en absoluto aceptables en criptografía esos son los, eh, los ataques que hay en esa famosa década de los años 90 luego los ataques han seguido con respecto al algoritmo DES en el año 2006 pues en Alemania la máquina Copacabana rompe el DES ya no en un ataque eh, en red sino que eh, en un ataque pues local eh, rompiéndolo en nueve días la máquina pues, eh, Copacabana pues una sucesora modificada llamada Riviera lo rompe en menos de un día y siguen los ataques y luego pues eh, veis la biografía que os mostraré más adelante vais a ver que el los años 2016 y 2017 sigue habiendo ataques al algoritmo DES, de lógicamente cada vez más rápidos y con menos recursos. Eh, entonces, pues eh, eso sucedió en los años 90 e hizo que pues, el algoritmo DES pues dejase de ser un estándar ¿no? eh, recuperamos esta diapositiva que tenemos de la primera clase del algoritmo DES en class 4 clip como veis pues el DES se eh, acepta como estándar o se adopta como estándar de cifra simétrica en bloque en el año 1972 por la NBS, la National Bureau of Standards eh, luego se confirma eh, por primera vez como estándar en el año 1983, luego en el año 1988 la NBS se cambia de nombre, eh, se llama el actual NIST, el National Institute of Standards and Technology, y se confirma el DES por segunda vez. En el año 1993, el NIST vuelve a confirmar el DES como estándar por tercera vez y si os fijáis el año 1999 se vuelve a confirmar por el NIS el DES como estándar por cuarta vez y última vez pero se indica que no se use que se use preferentemente una variante denominada triple DES que también veremos en la clase de hoy e y que se use solamente DES en los sistemas heredados o donde no haya más solución estamos hablando de estándares en la cifra en internet otra cosa muy distinta es que en sistemas locales o en lo que se llama la cifra convencional o en algunas aplicaciones como PGP, GNU-PG, TrueCrypt, Veracrypt y otras aplicaciones se pueda seguir utilizando DES o TripleDES. Pero pues, eh, eh, a nivel de SSL o TLS hoy en día eh, de Internet, pues eh, lógicamente pues, eh, a partir de los años 2000 no había que usar eh, DES en absoluto y eh, como muy, eh, muy aventurado usar como mucho TripleDES. Bien. ¿Qué significa que los algoritmos del tipo simétrico en bloque eh, no soporten un ataque eh, en red? Fijaros, hagamos un pequeño ejemplo. La clave es solamente una, ¿verdad? Tenemos un texto en claro, que puede ser un documento, un texto, lo que sea, eh, y tenemos una clave y un algoritmo. La clave es un número. En el caso del DES, como tenemos 56 bits reales de claves, lógicamente será un número entre 0 y 2 elevado a 56 menos 1, cualquier número, el 1, el 2, el 4, el 5.987, el 7 millones y pico, lo que sea, ¿verdad? Bien, podemos hacer entonces el símil, que nuestra clave es igual a un caramelo. Tenemos una bolsa, como ves, con 72.000 billones de caramelos, sacamos un caramelo, el que sea. Y lógicamente ese caramelo será un número, ¿no? Como veis, entre 0 y 72.000 billones, que termina en 935, porque es 2 elevado a 56 menos 1. Pues bien, tenemos como veis ahí, pues un, una, un, un conjunto, un edificio de conjunto de departamentos que está en construcción. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a eh, tener un total de 300 departamentos y vamos a esconder o vamos a dejar ese caramelo. En alguno de los departamentos, por ejemplo, en la, pis, en, en la planta cuarta, en el departamento número 8, etcétera. Podemos tener 15 plantas con 20 departamentos en cada planta, 15 por 20, 300. Pues muy bien, ¿qué sucede si entonces una vez que alguien deja caramelo en algún departamento, en alguno de esos 300, nos piden que nosotros vayamos a buscarlo? Sería como buscar la clave, ¿verdad? Pues lógicamente tardaremos nuestro tiempo. Porque no sabemos si comenzar de arriba para abajo o de abajo para arriba, ¿vale? Pues si no nos gusta subir escaleras, sino que preferimos bajar escaleras, ¿vale? Subimos al último, al último piso y el último piso a planta comenzamos a buscar en todos los departamentos. Que no lo encontramos en ninguno de esos eh, 15, 20 departamentos de la planta 15, bajamos a la planta 14 y lo seguimos buscando. Hasta que lleguemos, en este caso, como hemos visto, a la planta número 4 y en tal departamento, el departamento número 6, encontramos el caramelo. Bien, en eso tardaremos un tiempo X. Ese tiempo X va a depender de la suerte que tengamos. Si nosotros comenzamos la búsqueda por arriba y el caramelo está en la planta 14, en la planta 15, lo encontraremos rápidamente. Si comenzamos la búsqueda por arriba en, el, en la última planta, la 15, y el caramelo está en la planta 2, pues lógicamente tardaremos muchísimo más, ¿no? En media, lógicamente, tardaríamos la mitad, ¿vale? No tenemos ni mucha suerte, lo encontramos rápidamente, ni muy poca suerte, lo encontramos al final de todo. Lo lógico es que tengamos una suerte intermedia en que lo encontremos más o menos en la mitad de ese recorrido buscando el caramelo. Pero, ¿qué sucedería? Si en vez de ir buscar a buscar ese caramelo, esa clave, solamente yo, tenemos 300 amigos, amigas, y que cada uno se pone en la puerta de entrada de cada uno de esos 300 departamentos. Y estamos todos coordinados de forma tal de que en el momento en que, digamos, comienza la búsqueda, todos abren su departamento correspondiente, comienzan a buscar ese caramelo que alguien ha dejado en el suelo, eh, y entonces cuando alguien lo encuentra avisa a los demás. Oye, que estoy en la planta número 4, ya he encontrado el caramelo en eh, el departamento número 6. ¿Qué va a suceder? Es algo bastante obvio. Lo que va a suceder es que como tenemos 300 personas trabajando todos al mismo ritmo, se supone que todo el mundo más o menos buscamos o sabemos buscar un caramelo en el suelo más o menos al mismo tiempo, eh, pues entonces tardaremos 300 veces menos. Esto es lo que se conoce como una aplicación del principio de dividir y vencerás por paralelismo. Tenemos muchas máquinas, muchos amigos trabajando para nosotros y entonces lógicamente la búsqueda se reduce en esa cantidad de máquinas que están trabajando. Bien, sigamos entonces con el divide y vencerás. Aquí ya tenemos el edificio construido, etcétera, y el caramelo lo hemos puesto pues en esa planta, ¿no? Pues en la planta 8 en la 9, la que sea, y en tal y en tal departamento. Tenemos entonces como veis, 2 elevado a 56 Caramelos, 2 elevado a 56 claves. Lo que vamos a hacer es que eso, ese número, ese número tan grande de 72.000 mil millones, billones, perdón, ese número lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir por 300, para que entonces cada departamento tenga lo que se llama una ventana, un número inicial y un número final. Es como si tenemos una habitación, ¿de acuerdo? Y la habitación tiene una cantidad de centímetros, o si queréis, una cantidad de metros. Al principio de toda la habitación estamos en cero. Y al final de la habitación estamos, por ejemplo, pues en 3 metros y 20 centímetros, y la habitación es relativamente grande. Pues tenemos que buscar en cada uno de esos centímetros dónde está el caramelo o una aguja, como queráis. ¿Vale? Hablamos entonces de una ventana, de una ventana de búsqueda por cada una de las máquinas que trabajarán de esas N máquinas. Por ejemplo, si tenemos, hablamos de una ventana de un millón de números, de un millón de valores, perfectamente podríamos tener... Una de esas tantas ventanas, una de esas 300 ventanas podría ser de del número uno hasta 2 millones. Otra ventana también de un millón, podría ser el número pues, 32 millones 1 hasta, hasta 33 millones, etc. Bien, pues entonces, conociendo el concepto de ventana, ¿qué iba a suceder? Pues cada máquina va a buscar, cada máquina, cada PC va a buscar en esa ventana que tiene las distintas claves: la clave 1 millón 1, 1 millón 2, 1 millón 3, 1 millón 4, hasta llegar a 2 millones. Si con todas esas claves, todos esos números, no ha podido. Eh, pues encontrar vale lo que veremos que es el ataque pues entonces lógicamente esa máquina no ha prosperado pero habrá una habrá una sola máquina que le hemos eh, puesto al principio de ese departamento donde está el caramelo vale supongamos pues eh, eh, que comienza pues en 20 millones 20 millones 1 y termina pues en, en 23 millones. 20 menos 1 y termina en 21 millones. ¿Qué va a suceder? Va a ir buscando, buscando, buscando y cuando encuentre la clave automáticamente va a poder decir la clave ha sido encontrada. ¿Qué va a suceder? Lógicamente la tasa de búsqueda no va a ser de x bits por segundo sino que va a ser de n el número de máquinas que está trabajando de forma paralela bits por segundo. Como veis este tipo de ataque pues eh, afecta a los algoritmos. Veremos más adelante que afecta especialmente al algoritmo DES porque tiene una clave tremendamente baja, pero afecta a cualquier algoritmo. Al algoritmo AES con 128 bits, con 192 bits, con 256 bits. Lo que sucede, y como veremos en esta clase, es que la clave, si la clave ya no son 56 bits, que es un número muy pequeño, ya son más de 128 bits, entonces el ataque, incluso con el cómputo actual, se hace tremendamente complicado. Muy, muy, muy difícil. Y ahí sí que volveremos a hablar de 100 de miles de miles de miles de millones de años como media para poder encontrarlo ojo como media porque nadie impide que yo por ejemplo en vez de tener este edificio de 15 plantas tengo un rascacielos de mil plantas eh, y ponga el caramelo en un sitio y se me ocurra comenzar por la planta la planta 384 con el departamento número 186 y la encuentre porque está casualmente allí. Lógicamente son posibilidades muy bajas, pero se podría dar a ese caso. Con lo cual hay que tener cuidado con el tema de las claves en los algoritmos del tipo simétricos. Es muy difícil encontrarlas por fuerza bruta, pero nada impide, excepto el concepto de probabilidades, que alguien la encuentre en muy poco tiempo. Lo normal es que no suceda así. Bien hagamos entonces lo que será una práctica, un ataque delimitado al des con una zona delimitada de clave. eso que decíamos que era pues, nuestra, nuestro departamento o nuestra habitación que íbamos a buscar desde la parte inicial, vale el principio de la ventana que sería al comienzo del departamento, vale hasta pues, la, la, la parte de la ventana final, donde sería el último lugar donde yo buscaría en ese departamento. Haremos lo siguiente, primero que nada os voy a mostrar eh, las capturas de pantalla que obtendremos cuando hagamos la práctica dentro de un momento con este software llamado SafeDesk, es software como veis de ataque a la fortaleza del estándar DESK, un programa muy muy antiguo, hecho por un alumno mío hace ya pues, 20 años o más o por ahí aproximadamente, que así todo sigue manteniendo, sigue manteniendo eh, vigente, aunque lógicamente es muy muy antiguo, eh, y permite hacer eh, ataques delimitados, eh, ataques por fuerza de ruta como veremos a continuación. La única diferencia que tiene este software, que lo podéis descargar en Internet, ya lo hemos utilizado en otras aplicaciones, en otras clases, con lo cual sencillamente vais a Internet y ponéis safedes, lo vais a descargar automáticamente, la única diferencia que tiene este software es que el ataque que se hace de forma distribuida o ataque en red también, eh, en este caso, pues eh, habrá que hacerlo con el texto en claro conocido. Cuando se hizo el ataque del DES Challenge, el desafío DES Challenge, que también lo veremos ahora dentro de un momento, entonces ahí no se conocía el texto en claro. Ahí solamente se conocía el criptograma y se conocía el vector inicial. ¿Por qué? Porque el cifrado era un cifrado que estaba de moda en esos años, a finales de los 90, que era el cifrado llamado CBC, Cipher Block Chaining. También visto en una clase anterior, en donde como sabéis se usa el algoritmo con la clave K, las 56 bits reales del DES, y luego con un vector inicial. ¿Os acordáis que se sumaba al principio con el texto en claro? Entonces, la gente que atacaba, las máquinas que atacaban, conocían el criptograma, conocían el vector inicial, ¿vale? Pero no conocían el texto en claro, y ni mucho menos la clave. Lo que se hará en su momento, y también lo, lo comentaremos más adelante, es que entonces eh, hacían operaciones y cuando encontraban eh, de un texto cifrado, lo descifraban con todas las posibles claves que se le había dado en su ventana y encontraban un texto que podría ser texto claro, un, un posible falso positivo, se lo enviaban a otra empresa, en este caso a RSA, y RSA era la que dictaminaba si lo que había encontrado la máquina X o la máquina Y o la que fuese era un falso positivo o era efectivamente la clave. Aquí no, el software no posee pues, inteligencia artificial y entonces pues se tiene que darse por sabido que se conoce el texto en claro. Bien, el ataque que haremos a continuación, como veis aquí tiene un texto en claro que pone ataque al desmodo usuario. ¿Vale? Modo mono usuario. El modo mono usuario que significa, lo veremos cuando veamos la aplicación, significa que yo tengo la máquina trabajando, donde está instalado el programa de SaveDesk y eso, solamente esa máquina está atacando a la clave, nada más que una clave. Por eso que tenemos mono usuario. ¿Y por qué se dice mono usuario? Porque luego veremos, también os, os lo explicaré, que también se puede hacer un ataque el tipo distribuido, en que un ordenador Normalmente el ordenador del profesor trabaja como servidor y los ordenadores o los computadores que están dentro de una red en un laboratorio trabajan como clientes. Y entonces, en vez de hacer el trabajo yo solo, ¿vale? Lo hago si yo quiero yo, pero con la ayuda de todos mis alumnos. Y lógicamente hacemos un divide y vencelas. Bien, pues el texto en claro, como hay que utilizar en este software, que es muy antiguo, eh, y se hizo a propósito, como comenté en una clase anterior, en que eh, el texto en claro y el programa era recomendable eh, que aparecieran escrito en exaves. Aquí tenemos el texto en claro en hexadecimal. Como veis, eh, m es igual a 0x, que significa indicativo de hexadecimal, y 41, 54, 41, 51 serían cada uno de los bytes. Terminado en 4F, que sería la O mayúscula de usuario. Hacemos el, el cifrado con una clave cualquiera, que ya veremos cuál era, y obtenemos el siguiente criptograma. 0x, texto decimal, 81, 3b, y f2, y como veis terminado en 6720. Bien, ¿por qué motivo este criptograma de aquí es un poco más grande que este texto en claro? Pues muy sencillo, se ha utilizado como saber relleno, el último bloque no tenía 64 bits, no tenía 8 bytes, y entonces ha tenido que hacer un, un pequeño relleno y por eso es que tiene un conjunto mayor de bytes. Bien. Lo que sí voy a hacer en el ataque es que voy a conocer la clave inicial, el inicio de mi ventana, ¿vale? Donde comienza mi departamento, por así decirlo, para comenzar a buscar ese caramelo que está en el suelo, y donde termina, f donde termina mi, mi departamento. Lógicamente, esa ventana que yo me estoy aquí definiendo, que como veis comienza por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y luego termina en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exactamente igual, pero FFFFF, F, 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 es decir, es mayor el número KF que el número KI, bastante obvio. Pues entonces eh, lo que yo voy a hacer es que esa ventana de búsqueda es una ventana donde yo sé que está la clave. Lógicamente, si te entrego a ti otra ventana a buscar, es decir, el caramelo está como decíamos en la planta 4 y en el departamento 6, y yo te digo busca en la planta 7, departamento 6 o departamento 5, vas a buscar todo el departamento y no lo vas a encontrar. Lógicamente, aquí sí, porque yo sé que la clave está dentro de esos números. Que es lo que veremos a continuación. Bien, pues entonces lo que voy a mostrar será la captura de pantalla de la resolución práctica y luego haré la práctica para que vosotros también la podáis eh, replicar en vuestra casa si queréis hacer esa práctica. Bien, captura pantalla. Como es? partimos aquí. Que esto va a ser lo que se llama ataque del tipo monousuario, Como ese es un, pequeña, un, un pequeño computador. Eh, decimos que el ataque va a ser por teclado, es decir, tanto el texto en claro como el criptograma son por teclado, no son archivos. Eh, y entonces eh, pongo que el formato es en hexadecimal. E introduzco aquí a la izquierda el texto sin cifrar, es decir, el texto en claro. Y aquí a la derecha el texto cifrado, es decir, pues el criptograma. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo bien. Vayamos entonces a la siguiente. En la siguiente lo que voy a hacer. Es que me voy a la ventana de opciones, a la pestaña de opciones, y en la pestaña de opciones digo que voy a hacer una operación de atacar por teclado, no de archivos, y que la búsqueda va a ser delimitada. ¿Por qué digo búsqueda delimitada? Porque si aquí acepto buscar todas las claves, sería buscar los, los 72.000 billones de claves que tiene el DES. Entonces, este software vais a ver que va a ir a unos eh, 170.000 claves por segundo. Eh, y entonces, si tengo que recorrer. Pues esos eh, 72.000 billones, supongamos que en media debo recorrer la mitad, 32.000 billones de valores. Pues hacemos la regla de tres simple y vamos a ver que vamos a tardar, pues no sé si eran 5, 7 u 8 años. Lo que yo voy a hacer es que entonces voy a delimitar la búsqueda, es decir, la clave es inmensa, en un tamaño como este de aquí, pero yo voy a delimitar la búsqueda solamente en este trozo pequeño que yo más o menos lo domino. Y es lo que he hecho, como veis aquí, le pongo una búsqueda delimitada, cuando pincho en búsqueda delimitada, automáticamente me dice, bueno, ¿cuál va a ser tu clave inicial? El comienzo de tu departamento, y ¿cuál va a ser tu clave final? El final de tu departamento, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ¿vale? Eh, pero ahora aquí, eh, si os fijáis, eh, el, la clave inicial, si yo busco en todo el espacio de claves, sería el número cero. Y la clave final, si yo busco en todo el espacio de cable del test, sería 2 elevado a 56 menos 1. Bien, pues aquí, como veis, la clave es bastante más pequeña. Son números distintos, no es el 0, 0, 0 y F, 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 F sino que son lo que comenté antes, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos ceros. Y 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y todos F lógicamente en hexadecimal. Hago la diferencia de la clave final menos la clave inicial y me sale este número. 16.777.216. Bien, cuidado. Este número que está aquí, 16 millones, no es la diferencia de estos dos números. Esta diferencia es muchísimo mayor. Esta diferencia es el valor real. ¿Por qué? Porque aquí... La clave que pongo es una clave de 64 bits. Y sabemos que el DES no usa clave de 64 bits, usa 56 bits, porque los octavos bits de cada byte, de los 8 bytes, los quita como si fueran bits de paridad, ¿verdad? Entonces, este número de aquí no es el real y tampoco el número de abajo es el real. Lo que había que hacer es que había que... Poner este número 0, 1, 2, 3, 4 en esa decimal, terminado en 0, 0, 0, 0, 0, como 64 bits. Y quitar el bit 8, 16, 24, hasta 64. Quedarme con 56. Hacer lo mismo con la clave final. Quedarme con 56. Y ahora sí, los 56 bits reales de la clave final, los resto a los 56 bits reales de la clave inicial. Y ahí sí que me sale este número de 16 millones. 777.000. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que ya tengo esto, ¿qué es lo que hago? Sencillamente pincho aquí, que es lo que haremos dentro de un momento. Como veis aquí, aparece una, una flechita, y esa flecha es la que dice comenzar. Comienza, y como veis aquí hay una, una, una línea de progresión que va indicando cuánto tarda el sistema. Bien. Como tengo que buscar ¿vale? un conjunto de mil, eh, perdón, de 16 millones de claves, a una tasa de, de 160.000, eh, aproximadamente serían pues, un poquitín más de 100 segundos, si yo tuviese que buscar todo. Pero lógicamente no va a estar todo. La clave, vamos a ver que va a estar más o menos a la mitad del camino. Con lo cual vamos a ver que esto va a tardar aproximadamente pues, eh, cerca de un minuto. No va a tardar los ciento y pico segundos, que sería el caso en el cual yo tuviese que buscar la clave en un sitio. Y ese sitio, la clave estuviese justamente al final de todo. Bien, pues eh, estas operaciones, como digo, las iremos haciendo. Una vez que ya está avanzando, yo lo que voy a hacer es que me voy a poner aquí en resultado por teclado, que será la próxima diapositiva. Y como veis, me pongo aquí en resultado por teclado. Y en resultado por teclado, al final lo que me saldrán será un conjunto de claves. Ahora lo voy a comentar. No hará una única clave. La clave que yo utilicé en este cifrado es, como veis, la última de todas, casualmente podría ser cualquiera, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Todos los números en hexadecimal. decimal. Eh, lo que sucede es que aparecen un conjunto de claves y luego me va a dar unos datos estadísticos de la búsqueda. ¿Por qué aparecen un conjunto de claves y se conocen como claves válidas? Porque resulta que todas estas claves que aparecen aquí, aquí ¿vale? que luego lo veremos dentro de un momento eh, con el software, son claves de 64 bits. Pero resulta que sabemos que en el algoritmo DES los 64 bits no son reales, son solamente reales los 56. Si yo quito todos los famosos bits de paridad, el bit número 8, el 16, el 24, el 32, hasta el 64. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. El octavo bit de cada byte, como son 8 bytes, 8 por 64, el octavo bit de cada byte me va a dar exactamente igual que sea un 0 o un 1. ¿Por qué? Porque lo voy a quitar. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo? Tengo lógicamente 2, 0 y 1 elevado a 8, porque hay 8 bytes. 2 elevado a 8 es 256. ¿Qué va a suceder? Voy a tener 256 claves que son válidas. Una pregunta típica de examen que se le hace a los alumnos es decir: ¿eso es una debilidad del DES? Mucha gente dice que sí. Sí, el DES es débil porque aparecen 256 claves posibles cuando hago un ataque por fuerza bruta y la respuesta es no, el DES no es débil por ese motivo. Lo que sucede es que te han mentido, te han vendido, te han vendido un algoritmo que dice que trabaja con 64 bits y es mentira. Nada más comenzar, el algoritmo 64 bits te lo han convertido en un algoritmo de 56 bits. Vale, entonces eh, el hecho de que haya varias claves no no tiene ningún tipo de debilidad. ¿Por qué? Porque eh, pareciera que fuera débil si pensamos en un algoritmo de 64 bits, pero es mentira. El algoritmo tiene 56 bits reales, porque sabéis que la primera operación que hace el algoritmo de es, es quitar esos famosos 8 bits de paridad. ¿Qué significa esto? Que todos estos números que están aquí, y también lo veremos dentro de un momentito, todos estos números, este que está aquí, el de arriba, el de arriba, y los 255 que están más arriba, pues todos son exactamente el mismo número si yo le quito el bit de paridad. Si yo los leo y los pasos a nivel binario, tal y como se ven aquí, de 64 bits, son todos distintos. Pero si yo le quito el cuarto bit de paridad, como ese bit va a ser igual que valga un 0 o un 1, ¿qué va a suceder con todos estos 256 números? Van a ser exactamente el mismo. Y aquí tenéis un ejemplo. Los valores en hexadecimales, eh, como sabéis, pues son 4 bits, lo que se llama nivel, eh, y 2 nivel, 4 y 4, son 8 bits, que sería un byte, ¿verdad? Bien, pues, eh, ¿qué va a suceder? En, en cada byte compuesto por dos niveles, el primer nivel son los más significativos y el segundo nivel son los 4 bits menos significativos. De esos menos significativos, el último bit, ¿vale? Ese último bit va a ser el famoso bit de paridad. Con lo cual, ¿qué va a suceder en todos los valores bytes expresados en hexadecimal? Expresados con dos hexadecimales, cuidado, cada hexadecimal son 4 bits, 4 y 4, 8. Pues va a hacer que eh, el último bit, ¿vale? del segundo nivel, es el que puede valer 0, 1, porque me va a dar igual. ¿Por qué? Porque lo voy a cambiar. Entonces, en todas las posiciones pares, vamos a ver que puede haber un baile de los valores hexadecimales. Fijaros, caso 1 que aparece aquí, y también lo veremos en la práctica, termina por cce -E, ¿verdad? Vale, si termina por CCEE, ¿qué sucede con caso 2? Es exactamente el mismo número, pero en vez de terminar en E, termina en F. Es igual... E E I E F. este byte E E I e, F exactamente igual. De acuerdo porque el byte E, e es 1 1 1 0 y el otro y luego 1 1 1 0. Y el byte E F es 1 1 1 y la F 1 1 Solamente cambia en el último en el último bit, pero si yo quito el último bit ¿Qué sucede? Me queda exactamente igual. Los 7 bits de EE y los 7 bits de EF me quedan exactamente igual. Lo mismo sucede, como veis, en el segundo. Aquí aparece un CD y aquí aparece un CC primero y aquí abajo aparece un CD. Aparece lo mismo, ¿vale? La C y la D también van a cambiar un bit solamente en el último, en el último byte. Por lo tanto, lo que van a bailar... Van a ser en las posiciones pares de los hexadecimales, los niveles pares, donde está el famoso bit de paridad, van a cambiar y van a bailar, por así decirlo, el 0 con el 1, el 2 con el 3, el 4 con el 5, el 6 con el 7, el 8 con el 9, la A con la B, la C con la D y la E con la F. Fijaros, ¿por qué digo que el 0 y el 1 bailan? Porque si el bit es en hexadecimal 0,0. 0, entonces, entonces es 00000000, ¿verdad? Y si, y si el byte, en vez de ser 0,0, es 0,1 en hexadecimal, entonces es 00000001. Si yo quito el último bit, ¿vale? Del byte anterior y del siguiente byte, quito, ¿vale? El último me quedo con 7. ¿Cómo son los 7 bits? Del primer número y el segundo, exactamente iguales, son todos ceros. Lo mismo sucedería si yo hago, por ejemplo, el 2 con el 3, ¿vale? El 2 creo que es 0010, ¿verdad? Y el 3 es 0011. ¿Qué sucedería el 22? 2? Sería 0010 0010, ¿vale? Ahí están los 8 bits. ¿Qué es lo que sería el 23? Sería 0010 hasta ahí igual 0011 pero como el último bit lo quito, pues entonces el 2 y el 3 serían exactamente igual los 7 primeros bits. Y así, como digo, bailan el 2 con el 3, el 4 con el 5, 6 con el 7, 8 con 9, A con B, C con D y E con F. ¿Está claro? Bien, pues entonces esto es muy importante porque lo vamos a ver a continuación. Ahora sí que haremos la práctica. Haré como siempre: que voy a quitar pues, la webcam para que no me moleste. Voy a llamar al programa Sumcrete. Haremos este mismo ejercicio ¿ya? y luego seguimos con la clase. ¿De acuerdo? Bien, vamos a quitar entonces la webcam para que no me moleste. También quito el PowerPoint y ahora voy a llamar al programa SaveDesk. Como veis, lo tenéis allí. Y entonces voy a, pues, a, a, a buscar cuál es el valor de la entrada. Entonces el valor de entrada lo tengo puesto por aquí y entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner, voy a copiar el primer valor, ¿vale? Y digo, primero que nada, voy al software. Entonces, si os fijáis aquí, ¿vale? Tengo la parte de ataque que estoy aquí marcando, como veis, en color, en color verde. Esta parte de ataque, vosotros aquí no lo veis por temas del OBS, pero si ponéis el ratón sobre el primer computador, abajo aparece una primera indicación que dice ataque monusuario. Pincho aquí y como veis aparece el ataque monousuario. Bien, ¿qué vamos a atacar? ¿Dos textos? ¿Un criptograma y un texto en claro? ¿Vale? ¿O vamos a atacar dos documentos? ¿Un documento real, .doc o lo que sea y su criptograma? No, dos textos. Con lo cual pincho aquí en teclado. Y como veis voy a atacar por teclado. Vamos a hacer que tanto el texto en claro como el texto cifrado esté en formato hexadecimal. Eso, en la práctica que ahora os voy a mostrar, que os recomiendo que hagáis, se explica por qué motivo en este software que es muy antiguo se forzaba a los alumnos a que se acostumbrasen a trabajar todo en hexadecimal. Pues bien, voy aquí a poner el texto sin cifrar y como veis aquí acabo de copiar el texto sin cifrar. 4154 terminado en 4F. Y ahora voy a copiar el texto cifrado, os acordáis que terminaba en 20 y que era un poquitín más grande y lo voy a poner pues, aquí como texto cifrado. Os fijáis que te vienen 20. Mucho cuidado que aquí pone hexadecimal, porque si tenéis pinchado aquí en ACI, entonces cada uno de estos números es un byte. Cuidado, tiene que estar en hexadecimal para que cada uno de estos números sea un nivel y cada dos números de o cada dos valores hexadecimales sean un byte. Bien, ya tengo esto aquí. Voy entonces ahora a hacer eh, las opciones. Voy a decirle que no quiero atacar toda la clave del DES porque sea una locura. No tengo 5 millones de años para trabajar, sino que quiero que esto tarde pues, un minuto o poco más. Le digo, voy aquí a opciones. En opciones le digo que quiero hacer una operación por teclado y a continuación le digo no quiero buscar todas las claves, que si fijáis aparece aquí un número estratosférico que son los 72.000 billones de claves que tiene el DES, desde 0 hasta 2 elevado a 56 menos 1, sino que hago una búsqueda delimitada. Al pedirle que haga una búsqueda delimitada, es decir, no voy a buscar en todo el edificio, voy a buscar solamente en la planta 4 y en tal departamento, ¿vale? Pues fijaros que se activa automáticamente lo de clave inicial y clave final. Vale, Bien, te voy a decir que la clave inicial y la clave final son claves en hexadecimales porque así se trabaja, son números más serios. Por estar está en ACI, pero sabéis que la clave es más lógica que sea un valor del tipo hexadecimal por concepto de entropía que ya comenté en una clase anterior y voy a introducir la clave inicial. Esta es la clave inicial, como veis, del 0 al, al 8 y luego 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y voy a introducir la clave final, que era lo mismo, pero que terminaba en los valores e, eh, 0, eh, f, 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 f. f. ¿Os fijáis? Bien, pues una vez que introduzco los dos, lógicamente el programa se pues, eh, quita todos los bits de paridad, de estos, de estos dos números de 64 bits, los convierte al número de 56 bits, hace la resta y quedan ahí, como veis aquí a la derecha, 16.777.216 claves. Bien, una vez que tengo puesto esto de aquí, voy a hacer, antes de decir que arranque el, el, el ataque, ¿qué es lo que estoy esperando? Estoy esperando un resultado de un ataque... Que voy a hacer por teclado. Con lo cual, igual como vimos en las capturas de pantalla en el PPTX, me pongo aquí en resultado por teclado. Fijaros, evidentemente no hay nada. Vale, aquí luego me saldrán las claves. Si las quiero en ACI o las quiero en hexadecimal, la presiono en hexadecimal. Me dice datos de estadísticos de comienzo e inicio. Y luego unos datos que cuando termine el ataque vamos a comprobarlos y a ver qué significan. Bien, una vez que, toco, que ya está preparado, lo que digo es que aquí le doy a la flecha de comenzar que está ahí arriba y aquí está comenzando el ataque esto como va a durar más o menos un minuto os voy a ir explicando pues qué sucede lo que sucede es que el software lo que tiene es el texto en claro a diferencia del famoso test challenge que no tenía el texto en claro y también tiene el criptograma tiene las dos cosas lo que sucede es que tiene un conjunto de claves por ejemplo el número 4, 5, 6, 7, 8 ¿vale? eh, números distintos y con cada uno de esos números va haciendo un descifrado del criptograma a ver si corresponde con el texto en claro si no vale el número 2, pasa al 3. Y si no el 3, al 4 y así, el 5989, hasta que llegue un número que hace un matching. Cuando hace un matching, descifra un criptogama y le sale exactamente el mismo texto en claro que he introducido, entonces será la clave más pequeña que ha encontrado. Lo que sucede es que una vez que él encuentra, y lo vais a ver que ahora rápidamente va a saltar aquí todo, van a aparecer todas las claves de golpe, cuando él encuentra la clave más pequeña de todas, automáticamente encuentra las 255 restantes. Porque esa clave más pequeña que ha encontrado, fijaros, aquí, la ha encontrado, esa clave más pequeña... Es esta de aquí, que la vimos al principio, ¿os acordáis? 0, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 8 AACCEE. E. Esa es la más pequeña de todas, ¿vale? Es el número más pequeño de todos. Bien, pues esa clave sabe que eh, habrá otras 255 que son iguales. ¿Qué es lo que hace? Sencillamente eh, los valores nivel en las posiciones pares, ¿vale? Pues los va a cambiar, ¿vale? De un, eh, de un 0 a un 1 o de un 1 a un 0. Fijaros, aquí. Él parte con 00, os, os fijáis aquí 00. Bien, si nos vamos por la mitad más o menos vais a, vais a ver que este 00 va a cambiar a 01. Vamos por aquí a la mitad, por aquí más o menos, por aquí, por aquí, dentro de poco aquí está. ¿Vale? Fijaros, os fijáis que aquí cambia de 00 0, cambia aquí a 01. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo número, ¿vale? El 00 binario de 8 bits es igual al 0.1 0, al 0, binario de 8 bits siempre y cuando yo le quite el famoso bit de paridad y me quede con los 7 primeros bits con lo cual van saltando las posiciones pares fijaros aquí vale aquí el 2.2 ha saltado aquí a 2.3 es exactamente igual el 2,2 2, que 2,3. Si yo quito el bit de paridad, y lo mismo, fijaros que el 4,5, vale, eh, perdón, el 4 el 4,5, vale, eh, es exactamente igual que el 4,4. 4. Y lo que hemos comentado en clase, vale, el, el AB es exactamente igual que el AA, porque A es igual a 10, 10, 10, 10, vale, el, la A es 10, 10. 2 veces A, 10, 10, 10, 10. Y si es en vez de A, es AB, sería 10, 10, 10, 11. Si le quito el último bit, pues entonces automáticamente me quedan los 7 primeros bits iguales. Bien, pues entonces lo que hace el software es que encuentra la primera clave posible, que es la más pequeña, porque va haciendo la búsqueda desde un valor más pequeño al más grande, y automáticamente, una vez que la encuentra, dice: Mira, lo que voy a hacer es que los octavos bits, el bit 8, 16, 24, 32, 40, hasta 64, los voy a bailar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y ¿cuánto tengo? 2 elevado a 8 permutaciones, 256 clave palias. ¿Está claro? Bien, entonces está claro el tema de que aparecen tantas claves válidas, ¿verdad? Cualquiera de esas claves se válidas, ¿eh? tú puedes cifrar con una y descifrar con otra, da lo mismo. Lo que sucede es que son distintos en formato de 64 bits, pero si esto los conviertes a 56 bits, te va a quedar exactamente el mismo número. Por ejemplo, mil millones, 956 millones. 986. Un número exacto, va a ser siempre, siempre el mismo. Bien. Aquí aparece la hora de comienzo, ¿vale? La hora de término, que hemos tardado casi casi 60 segundos. Tenía que haber buscado 16.777.000 claves, pero solamente me ha hecho falta buscar 9.794.000. Es decir, ¿vale? De 16 millones solamente he buscado 9. ¿Por qué? Porque estaba buscando el famoso caramelo que estaba en el suelo, ¿vale? Y no estaba al principio. Pero tampoco estaba al final de mi, de mi habitación, ¿vale? Estaba más o menos en el medio, un poquitín más allá del medio, ¿verdad? Es cosa sacar el tanto por ciento, que tanto por ciento es 9,8, en 16,7. Y entonces he ido aquí a una velocidad de 166.000 claves por segundo, dependiendo de vuestro ordenador podéis ir a 170.000, 160.000, 180.000, pero por ahí más o menos. Entre 150.000 y 200.000 claves por segundo es lo que eh, va este software. Y fijaros que entonces aquí abajo te dice: Mira, si tú tuvieses que buscar en todo el espacio de claves que, o toda esa ventana que te han pedido buscar, es decir, tuviésemos la mala suerte. De que nuestra clave o nuestro caramelo estuviese al último de todo de la última habitación que hemos buscado en el departamento, ¿vale? Entonces, sí, la habíamos encontrado, pero después de recorrer todo el departamento, ¿no? Hemos tenido ahí muy mala suerte, tenemos que haber hecho eh, el análisis en vez de 59 segundos, en 1 minuto 41 segundos, ¿vale? También se puede sacar ahí la regla de tres siempre: ¿cuántos son 59 segundos en 1 minuto y 41, que son, como veis, pues eh, 100 segundos. Bien, pues eh, esto es lo que se conoce como tener suerte buena suerte o tener mala suerte es decir podemos tener buena suerte eh, porque la ventana con la cual yo estoy buscando me aparece rápidamente la clave o puedo tener mala suerte porque la ventana a la que estoy buscando yo tú o muchas máquinas que están trabajando en internet esté al último de la ventana. Y cuando veamos ahora el Death Challenge, vais a ver qué significa este concepto de buena suerte o de mala suerte con pues, eh, eh, el tema de las, las ventanas y los ataques del tipo distribuido. Vale, bien, pues hemos visto como veis eh, este tipo de ataque, muy sencillito. Ya que estamos trabajando con el algoritmo eh, el software sides os voy a mostrar un par de cosas. Pues alguien luego que hacer la práctica que más adelante os voy a mostrar. Fijaros. Si en vez de pinchar aquí donde pone eh, ataque usuario, yo pincho aquí un poco más a la derecha, pondría ataque servidor. Yo tendría, como veis aquí, un ataque servidor exactamente lo mismo. Fijaros, tengo aquí pues, el texto principal, el texto cifrado, en hexadecimal, todo lo que quisiera. Eh, pero aquí en opciones, cuando pincho en opciones, hago también lo mismo. Busca delimitada, he pinchado aquí. Digo por teclado, he pinchado aquí. Y si os fijáis, me dice el número de clientes. Este software tenía la opción de trabajar hasta 20 clientes porque es un software muy antiguo, de prácticamente 20 años. Más adelante, cuando hagamos clases de ataques a RSA, hagamos ataques por lo que se llama la paradoja de cumpleaños. Vamos a usar un software que efectivamente no hace falta que yo tenga el número de clientes que van a atacar a priori. Sencillamente puedo comenzar el ataque con 20 clientes, luego que se salgan 2 y me quede con 18, luego de 20 minutos que se apunten 40 y ya me ya tenga 58. En fin, los clientes pueden ser to totalmente dinámicos. Aquí este software pe pedía que fueran 20 clientes. Pero supongamos que yo tengo aquí, por ejemplo, 10 clientes. Pongo 10 clientes. ¿Por qué? Porque he hecho la práctica en laboratorio. Eh, yo estoy con mi máquina. Tengo a 10 alumnos que están en una red, que es una red local, que tiene lógicamente una dirección IP, eh, y esos 10 alumnos, cada uno tiene un programa que es el que está un poquito más a la derecha, este pequeñito. Ese pequeñito, como veis, pone ataque clientes. Y aquí cada uno de mis alumnos pone la dirección IP: 128.12.6.0, por ejemplo. ¿vale? Es la dirección IP de mi máquina, de la máquina del servidor. Lógicamente estoy en mi máquina, hago un IP config y veo cuál es la dirección que tiene mi máquina. Bien, pues una vez que entonces yo hago todo el ataque, ¿vale? Entonces veo pues, eh, que tienen, son 10 alumnos, veo que los alumnos todos han, a, a, tienen puesto la dirección IP correcta y entonces yo lanzo el ataque y le digo, vale, que todos vosotros hagáis exactamente lo mismo. Es decir, yo como servidor... Tengo esta, esta, esta pantalla y pincho aquí en el, en el botón de, de arrancar. Y los 10 alumnos que tienen esta pantalla todos iguales, de acuerdo, también pinchan en su, en su PC, lógicamente, el botón arrancar. ¿Qué es lo que sucede? Que estas claves que yo tenía que analizar, que, que estas, por ejemplo, de 16 millones, pues entonces va a repartirse en 10 PCs. Y a cada PC, a cada PC le va a caer 1,6 millones lógicamente está muy claro que entonces pues una vez que se arranque el ataque pues el ataque dura 10 veces menos porque hay 10 PCs trabajando ¿Está claro? Bien, pues esto es lo que se llamará un ataque distribuido en red que se puede hacer en una red local, yo lo he hecho en muchas clases y luego mostraré una fotografía de un ejemplo de mi laboratorio pero vosotros lo podéis hacer si tenéis más de, más de un PC dos o tres PCs en una red local no tenéis ningún problema para poder comprobar que efectivamente se hace un divide y vencerás Por último, si queréis seguir jugando con esto eh, y queréis eh, hacer eh, el último icono que aparece, que aparece ataque por simulación. ¿Qué significa ataque por simulación? Exactamente lo mismo. Supongamos hago un ataque por teclado, texto en esa decimal, introduzco el texto en claro y el texto, de cifrar, el texto de cifrado, sin ningún problema. Y en las opciones hago otra vez lo mismo, ¿no? Búsqueda limitada, para tardar 5 millones de años, por teclado introduzco las claves iniciales y finales como hicimos ahora pero fijaros que aquí a la derecha aparece números de procesos 1 2 3 4 5 6 7 8 qué significa el número de procesos significa el número de hilos que están atacando simultáneamente la clave esto es muy interesante porque si tú atacas solamente con un hilo es como si tuvieras un solo procesador vale si atacas de acuerdo con dos hilos es como si tuvieras más procesos lógicamente no tienes más procesadores que los que te de tu máquina. Si tu máquina tiene cuatro procesadores, no puedes ir más rápido que los cuatro procesadores. Si tu máquina tiene ocho procesadores, no puedes ir más rápido que la rapidez que te dan esos ocho procesadores. Pero puedes hacer una búsqueda distinta, una búsqueda bastante más interesante en que eh, pues, eh, no vas buscando de, de, desde el número más pequeño hasta el número final más grande, sino que vas dando saltos, por así decirlo. Bien, pues esto entonces es decir que yo tengo en vez de un proceso, tengo dos procesos o dos hilos tres procesos o tres hilos, cuatro procesos o cuatro hilos y vais a ver en la práctica que voy a mostrar más adelante para que cada uno lo haga que normalmente cuando tienes dos o tres o cuatro procesos se mejora bastante, se mejora bastante el tiempo de búsqueda. Es una cosa nada más que de estadísticas, de lógica. Otra cosa es que tú dices, ah, pues entonces si yo voy aumentando el número de procesos, cada vez va más rápido el ataque. No, llega un momento en que si tú tienes muchos procesos, 7, 8, 9, 10, 12, al final lo que va a suceder es que va a ir más lento, se va a echar a perder el tipo de ataque. ¿Ok? ¿Vale? Pero con uno, dos o tres, lo podéis comprobar que efectivamente funciona y es bastante divertido ver que eh, cómo se puede hacer optimizar el tiempo de búsqueda fácilmente en un 50% en el peor de los casos. Bien, hemos visto entonces cómo funciona este software. Lo que tenemos que hacer ahora a continuación es recuperar la webcam. Aquí estamos otra vez, eh, y recuperar también el PowerPoint. Como veis, este es el PowerPoint que estamos, que estamos analizando y es lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Que hemos encontrado ese conjunto de 256 claves, que insisto, no es ninguna debilidad del DES, es sencillamente que nos han mentido. Nos han vendido, pues, eso, un, un Fórmula 1 y era un cochecito pues, eh, pequeñito que no tenía más velocidad que los 56 bits y no los 64. De acuerdo. Aquí tenéis un ejemplo del ataque en red con SafeDesk. Eh, la referencia está puesta aquí, también luego aparecerá pues, en, eh, en, en, la, en la bibliografía Y como sabéis, esta documentación luego se sube en PDF, con lo cual podéis ir directamente a esta entrega número 12 de ataques por Fortaleza al DES y el DES Challenge. Eh, y aquí tenéis un ejemplo de mi laboratorio. Tengo aquí un conjunto de 10 máquinas. Y lógicamente pues hago, hago el ataque, eh, hay capturas de pantalla para que vosotros lo podáis comprobar y vais a ver que efectivamente con 10 máquinas lo que sucede es que el tiempo de ataque se reduce 10 veces. ¿no? Bien, fijaros qué sucedería si no tienes un laboratorio, si este ataque tú lo haces en red vale y cualquier persona de Internet eh, se pueda conectar. Pues lógicamente si tienes mil PCs trabajando para ti vas a trabajar mil veces menos. Está claro, ¿no? Entonces hay temas muy interesantes en este tipo de ataques que incluso se podría introducir este ataque a este o a RSA o a otros algoritmos, otra cosa que no sea práctico, pero se puede hacer como por ejemplo un troyano, lanzar un troyano, ¿vale? Y entonces pues en ese troyano que no tendrá firma de virus seguramente, porque nadie lo conoce inicialmente, y entonces en ese troyano hace que pues en la máquina que se ha infectado, pues se arranque este software y comience a trabajar para ti de forma gratis, ¿no? Es lo que ya sabéis que se conoce como redes de zombies. La misma vulnerabilidad, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, va a mostrar cualquier algoritmo de cifra simétrica, ya sea el algoritmo AES de 128 bits, 256 bits o 192 bits, va a ser exactamente igual. Por ese motivo hoy en día se pide que como mínimo cualquier algoritmo de cifra simétrica en bloque Tenga 128 bits, porque como veremos a continuación, eh, después del de, de ataque al Death Challenge, vamos a hacer una tabla de tiempos. Vais a ver que si nuestro algoritmo tiene 56 bits, o 60 bits, o 70 bits, las cosas se complican, pueden ser bastante complicadas. Hoy en día se puede romper con tremenda facilidad. Se rompió hace 20 años atrás, eh, pero si ya tenemos 128 bits, los tiempos siguen siendo estratosféricos. Por mucho que tengas eh, 300 mil millones de computadores trabajando para ti, seguimos hablando de millones y millones de eh, veces eh, la edad del universo para romper eh, una clave pero insisto esa es en media ¿eh? nadie vale eh, me quita la posibilidad de que aunque la clave sean 256 bits alguien diga mira será la clave este número y lo encuentre es decir, en vez de tener ese edificio de 300, de 300 plantas y 20 departamentos, tenemos uno que tiene, por ejemplo, pues, eh, eh, 200, 200 plantas, 200 eh, eh, pisos, y en cada, en cada planta o piso pues, hay eh, 100 o 200 departamentos. Tengo pues muchísimo más grande, ¿no? Eh, pues, ¿qué va a suceder? Va a suceder que sí, vas a poder atacarlo, pero pues eh, se te va a hacer bastante más difícil, por mucho que tengan mucha gentes, eh, porque puede ser que tengas 300 amigos, pero 300 millones de amigos es relativamente difícil conseguirlo, ¿no? Vale aunque Roberto Carlos tenía un millón de habido, pero ya 300 millones sería un poquitín difícil. ¿Está claro? Bien, os eh, recomiendo que hagáis esta práctica equip número 12, está en la captura de pantalla y luego lo mostraré eh, dónde podéis eh, acceder a esta, a esta práctica del ataque del, del DES y además el DES Challenge que es muy interesante. ¿Qué sucede entonces con el desafío RSA, el famoso DES Challenge? Hay tres eh, desafíos, el DES Challenge 1, el 2A y el 2B y luego el 3 y eso pues es en un plazo de dos años bueno menos de dos años vais a ver eh, y entonces eh, pues eh, al final lo que sucede es que en el último desafío en el año en el año 1999 se rompe la clave como vais a ver en menos de 22 horas aquí tenéis una pequeña fotografía de lo que sería el deep, eh, el deep crap aquí aparece el deep crack que era un, un chip solamente hecho específicamente solamente para romper el test ya lo comentaré en otro de momento y vamos a ir viendo esto desafío que plantea, como sabéis, la RSA eh, para que organismos como el NIST y la NSA se diesen cuenta de que el algoritmo DES valía para los 70, para los 80 eh, con ciertos reparos, pero ya para los años 90 y ya los años 2000 evidentemente era, entre comillas, basura. Por muy simpático que fuera, no tenía ninguna utilidad. Bien, el 29 de enero del año 97... Aparece el Death Challenge 1, el primero de ellos. Se rompe la clave en 96 días con 80.000 computadores en internet y la tasa que tienen de evaluación. Os, os fijáis que en, el, en la práctica que acabamos de hacer, la tasa que teníamos ¿vale? era de, de, de 160.000 claves por segundo. ¿vale? Eh, si, tenemos, eh, si tenemos 10 ordenadores, ya tendríamos 1.600.000. Si tenemos eh, pues, 100 ordenadores, ya teníamos 16 millones. Está claro, ¿vale? Bien, y entonces si os fijáis, aquí han tu tuvieron muchísima suerte porque tuvieron que recorrer solamente el 25% del espacio de claves. Tuvieron mucha suerte. Es como el famoso número de la lotería, ¿vale? Si vosotros buscáis todas las loterías de vuestro país eh, y hacéis una, un estudio de las veces que ha salido el número gordo de la lotería muy temprano o muy tarde, vais a ver que algunas veces ha salido muy, muy temprano. Es muy madrugador, como se dice. Algunas veces ha salido muy tarde, pero la media eh, va a ser más o menos a la mitad del tiempo en que ha durado el sorteo. Si el sorteo dura cuatro horas, la media va a ser más o menos dos horas. ¿no? Aquí tuvieron muchísima suerte y apareció muy rápidamente a la clave, con lo cual esos 96 días pues podrían haber sido más. Podría ser perfectamente más del doble, más de, 200, más de 200 días. El 13 de enero, un año después, aparece el 2 Challenge 1 y se rompe la clave con 39 días. Fijaros, se, se divide por 3, con un ataque de tipo distribuido, desarrollado por DistributedNet, una empresa que tenía pues eso, eh, la posibilidad de reclutar, por así decirlo, computadores, eh, y se llega al valor 34.000 millones de claves por segundo. De 7.000 pasamos a 34.000. Pero tuvieron tremenda mala suerte, una suerte tremendamente mala y así todo tardaron solamente 39 días. ¿Por qué? Porque tuvieron que recorrer, como es el 88% de, del espacio de clave. Es decir, no aparecía nunca, el número gordo no sale nunca. Mi caramelo está prácticamente al final, en la última habitación, ¿vale? Pues cuando me quedaba, pues eso, 20 centímetros para, para llegar a la pared por así decirlo, ¿no? Eh, con lo cual, estos 39 días podía ser perfectamente bastante menos. Si vos hemos tenido mucha más suerte, en vez de recorrer el 88% o el 50%, igual lo hemos hecho pues, en, 20 días, en 20 días por ahí. Vale, pero fijaros que es una mejora bastante grande. El 13 de julio, medio año después, eh, eh, EFF, Electronic Funding Foundation, eh, hace la siguiente cuestión. Eso sabéis que es un organismo internacional que vela por los derechos de, de, de Internet y cosas por el estilo, ¿no? Eh, y dice, ¿qué sucedería? si eh, grupos eh, del tipo pues, eh, mafiosos o del tipo bélicos o del tipo terroristas se hicieran con, eh, con máquinas relativamente potentes. Fijaros, hoy en día tenemos el problema no de la posibilidad de que grupos terroristas o algo así tengan más adelante alguna máquina eh, del tipo de cuántica ¿no? y hay un poquitín de repelus en ese aspecto. Y decía, ¿qué sucedería si tuviesen una máquina sumamente potente de supongamos unos 200 millones de dólares? Esa, era 20, no era tu PC en el mío, ¿no? Tu PC y el mío podrían contar mil dólares o dos mil, o por ahí, o tres mil, que estaban en esos años, pero no doscientos mil. Y entonces consiguen dinero para montar un ordenador, un computador de mil dólares que solamente rompía el desk, que tenía ese chip que está allá arriba a la derecha, tenía un desk cracker, y con esa super máquina lo rompen en 56 horas, que era ya una bajada muy importante, ¿vale? En dos días y medio, pero ya están evaluando 90.000 mil millones de claves por segundo. Bien, luego veremos que hay un documento que os lo subo para que vosotros podáis ver dónde están pues, todos estos desafíos, porque va a llamar mucho la atención que en los años 90 y a principios de 2000 tú buscabas en internet por Test Challenge, Test Challenge 1, 2, 3, buscabas por, por esto y aparecían cientos de miles de páginas. Hoy en día aparecen muy pocas, casi ninguna. De hecho, la, la página original de RSA donde está el ataque, vais a ver que os, la, os las entrego al final a través de eh, un, una aplicación que se llama Wayback Machine. Wayback Machine es una cosa en internet que te permite ver páginas antiguas que ya no existen. Bien, pues en RSA ha desaparecido todo lo que son los desafíos de RSA, eh, desafío al test, perdón, han desaparecido y es muy difícil poder encontrar y al final lo que hice es tomar toda la documentación que hicimos con este alumno, que hizo el safe test, tomar toda la documentación del test challenge y ponerlo en un documento que os lo voy a mostrar dentro de un momento, ¿vale? Bien, fijaros entonces, de 7000 millones pasamos a 34000 millones y ahora subimos otra vez a 90.000 millones. ¿Qué sucede medio año después, de julio del 98 a enero del 99. Se une esa famosa máquina, el Descracker, de los 200.000 dólares, más Distributed Net, con ahora con 100.000 computadores conectados en Internet, y rompen la clave, sí, con mucha suerte, recorriendo solamente un 22%, ahí tuvieron mucha suerte, pero ya están evaluando, como veis, 245.000 millones de claves por segundo. Prácticamente 250.000 millones de claves por segundo. Esto es lo que, como veis, aquí aparece como buena suerte, mala suerte. Lo normal es que tardes un 40%, un 50%, que recuerdas ese espacio, 60%, que tengas mitad de suerte, ¿no? No, tomo, no todos somos tremendamente suertudos, por decirlo, de bien, o, o con muy mala suerte, sino que tenemos a veces buena suerte y a veces mala suerte, ¿no? Más o menos eso es un idea. Se trata del último desafío que tuvo eh, RSA, que era el planteo del algoritmo DES, de porque, lógico, se pone en evidencia. Querían llegar a eso de romper el algoritmo en menos de un día. Era una especie como de valor simbólico. De todas formas, rompiendo el algoritmo en menos de 100 días, en menos de un año, ya eso era basura. Hoy en día los algoritmos tienen que resistir cientos de miles, de miles, de miles, de miles de millones de años por fuerza bruta, si no, ya no son válidos. ¿no? Entonces, querían llegar a ese valor, como digo, muy simbólico, de romperlo en menos de un día y aquí lo logran. Entonces, eh, es muy importante que esto eh, tengáis eh, presente, que puede afectar a cualquier algoritmo del tipo simétrico y por eso, como comentábamos, es recomendable una clave de 128 bits. Pero, ¿por qué es recomendable una clave de 128 bits? Lo veremos en la próxima diapositiva. Otra cosa, recuerda que el DES no ha sido criptanalizado. Nadie le ha encontrado debilidades, aunque ya en una clase del DES vimos que era bastante caprichoso, como aparecían las operaciones que se hacían, ¿no? Cómo se movían los, eh, los bytes eh, o los bits de lugares, eh, pero al final nadie pues, eh, ha, ha, lo ha criptanalizado, ni tampoco se ha demostrado que las cajas S tenían algo escondido. Sencillamente se ha roto por fuerza bruta, porque la clave era muy pequeña. Es como si nosotros hacemos ahora el algoritmo Ice, que matemáticamente es un algoritmo. Casi, según dicen los matemáticos, perfecto. Yo no soy matemático, con lo cual no puedo aseverarlo, pero he hablado con matemáticos y me dicen que es prácticamente perfecto el algoritmo. Eh, y se nos ocurre poner una clave de 40 bits. Es que lo rompemos en dos segundos, ¿no? Ese es el problema que tuvo el algoritmo DES. Bien, veamos entonces las estadísticas del DES Challenge. Fijaros que aquí tenemos unas estadísticas en horas, ¿vale? Partimos el ataque 97 con 2.300 horas, pasamos luego a 936, luego eh, a, mitad, a, a mitad del 98 a 56 horas y terminamos el 99 con 22 horas. Lógicamente, esa cura, como es eh, más o menos exponencial decreciente, se convierte en una curva exponencial creciente si en vez de horas lo paso por claves por segundo. Lógicamente, comenzamos con 7.000 claves por segundo, pasamos a 34.000, luego no 90.000 y luego prácticamente. 250.000 eh, claves por segundo, ¿vale? Pero eh, sí, 250.000 millones de claves por segundo, no, eh, 250.000 millones de claves por segundo, ¿vale? Bien, pues entonces, eh, ¿qué sucede? ¿Qué significa una tasa de 250.000 millones de claves por segundo en un algoritmo como actual que seráis? Hoy en día nadie usa el DES. Quizás alguien puede usar el algoritmo DES o el triple DES para trabajar pues, eh, a nivel local o cifra convencional. Cifra un archivo dentro de un ordenador, dentro de un disco duro. Pero, pues, normalmente tra trabajamos con el algoritmo AES porque es bueno, funciona bien, tiene clave muy grande, ¿vale? Y se sabe que pues, eh, es, es, es completamente eficiente, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver la famosa eh, tabla que os, eh, os eh, había comentado. Hablamos de hace ya, fijaros, el año 99. 99, 2009, 2019, estamos hablando de más de 20 años, está claro. Bien, hace 20 años se logró una tasa de 250.000 millones de claves por segundo y si tuviésemos que recorrer el 50% del espacio de claves, no el 22 como tuvieron suerte de recorrerlo el de Challenge 3, ¿vale? habríamos tardado en vez de esas 22 horas, o 23 horas, habíamos tardado, como veis aquí, donde pone 56 pips, la clave real es, habíamos tardado unas 50 horas. Si sí, la clave vos pues, hemos encontrado más o menos en la mitad del tiempo de búsqueda. Esto es una regla de tres simple, Tantas claves por segundo, ¿vale? Y tanto tamaño de claves. Así es simple, ¿no? Pues tenemos una, una tasa de 250.000 millones de claves por segundo. Bien, pues en vez de 56 bits, son 64 bits, habríamos tardado 14 meses, hace 20 años. Si son 72 bits, habríamos tardado 305 años. Si son 80 bits, que tenía pues, un algoritmo llamado Skipjack, que lo vimos hace un tiempo atrás, habríamos tardado 78.000 años. 96 bits, como ellas son números muy grandes, y 128 bits, aquí creo que son, pues aquí sería un, un, un millón, un billón, ¿vale? Serían 22 trillones. Uno, dos, sí, serían 22 trillones de años. Eh, Tú me puedes decir, sí, pero es que por la ley de Moore, ¿vale? Cada año las cosas van cambiando, ¿no? Cada año y medio se multiplica por dos la tasa de cómputo, cada año y medio, hasta un límite, como sabéis, se divide por dos el espacio de almacenamiento, etcétera. Eh, pero eso, si aplicamos la ley de Moore, pues quiere decir que eh, esa capacidad de cómputo de hace 20, 22 años o por ahí aproximadamente, pues eh, del año 1999, eh, hoy día habría que multiplicarlo por 2 elevado a 12, ¿Mm? que es un número grande, ¿no? 12 a 12 es un número pues bastante grande. Pero ¿qué sucede con nuestros números? Los números que están expuestos aquí y por eso que está esta tabla de acá abajo. Fijaros, cuando son números de 78.000 años, más o menos lo puedo entender, ¿no? Pero ya son números de 5.127 millones, ya, ya cuesta entender qué significa esto. Lo que había que hacer sería irnos a una enciclopedia de números grandes y ver qué edad tiene el planeta y qué edad tiene el universo. Fijaros, el universo tiene 2 elevado a 37 años. Romper hace 20 años atrás 128 bits con, la, con el cómputo de 250.000 millones de cabezas por segundo habría significado 2 elevado a 64. Si eso le quitas 12, ¿vale? Te quedas con 2 elevado a 52. 2 elevado a 50, ¿vale? Y la del universo tiene 2 elevado a 37. O sea, sacaba el universo varios cientos de millones de veces y sigues calculando. Pero como digo, no hay que caer en la idea de que, pues, de, de que entonces cualquier algoritmo es seguro por defecto. No, cualquier algoritmo de cifra simétrica en bloque tiene ese problema de que se puede encontrar la clave eh, con poco esfuerzo incluso podría ser en el primer intento, que las posibilidades son remotas, remotísimas. Sería más eh, fácil que nos tocase a todos la lotería de cada uno de los países y la jugásemos todos los días, día tras día, día tras día, día tras día, hasta que numeramos y siempre, siempre ganemos. dices oye, eso es imposible. Bueno, más o menos esa sería la relación, pero se puede, se puede dar. Por ese motivo vais a ver que luego lo que se usa en la práctica es que los algoritmos del tipo simétrico en bloque trabajen como algoritmos de flujo mediante los modos de cifra que ya hemos visto en una casa anterior. Como modo contador, ¿vale? Eh, o por último, el modo llamado GCM, Galois Counter Mode, que se convierte, ¿vale? En, en, un, eh, en una cifra en que cada uno de los bloques que yo voy formando, ¿vale? Lo voy cifrando con claves distintas. ¿Cómo genero esas claves distintas? ¿Vale? Por ejemplo, claves de 128 bits, Porque yo uso el algoritmo AES para que el algoritmo AES me vaya generando claves distintas para cada uno de los bloques de texto entonces, fijaros que es muy importante este concepto del de tamaño eh, de, o de la capacidad de cómputo que tuvimos hace 20, 22 años a lo que sería hoy en día. Eh, lógicamente, hoy en día pues, se multiplica por mucho, por muchos miles de millones, como aparece ahí, 2, a 12, pero así todo por el tamaño de 2, elevado a 48, 2, a 34, sigue siendo un número estratosféricamente grande, ¿vale? Intentar romper por fuerza ruta 128 bits. Por eso que las claves hoy en día son de 128 bits. Bien. ¿Qué sucede entonces? El DES tiene un problema gordo. El DES tiene un problema gordo eh, en los años 90 y el, lógicamente el NIS y la NSA sabían que se le iba a hacer un ataque del tipo distribuido. Eh, no quisieron pues, eh, eh, poner el parche antes de la herida, pero sabían que alguien iba a arrancar con un ataque del tipo distribuido como hizo la RSA. Y entonces comenzaron a pensar en un cifrado del tipo múltiple. ¿Qué significa un cifrado del tipo múltiple? Significa hacer un cifrado en cascada. Es decir, yo tengo por ejemplo el mensaje M, el documento M, lo cifro con cualquier algoritmo, ya que estamos en el DES, usamos el DES, lo cifro con la clave K1 de DES, me sale un criptograma, ¿verdad? Ese criptograma ahora lo cifro con K2, me sale otro criptograma, y ese criptograma ahora lo cifro con K3 y así sucesivamente. Si tuviera esto sería un cifrado del tipo triple, tres veces cifrado con tres claves, K1, K2 y K3. Lógicamente, perdón, diferentes. Está claro. Muy bien. Lo que sucede es que hay ciertos algoritmos que tienen lo que se llama una estructura de grupo. Uno de los ejemplos, básicamente los algoritmos que son del tipo clásicos, como Billionaire, tienen estructura de grupos y los que son de tipo modernos, como AES, Blowfish, Twofish, etc. y el IDEA y el algoritmo DES no forman grupo. ¿Qué significa que un algoritmo forme grupo o tenga estructura de grupo? Fijaros en lo siguiente, que si yo hago dos cifrados o más operaciones de cifrado con claves distintas, Sería exactamente igual que hiciera un único cifrado con una clave diferente. Fijaros, en el caso de Villanelle es muy sencillo. Villanelle tiene estructura de grupo, ¿por qué? Porque yo cifro un mensaje, cualquiera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es un mensaje. Y lo cifro con la clave Paco, Paco. Paco, 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 Paco. Me sale un criptograma, ¿verdad? Ese criptograma ahora lo cifro con la clave Cine, también de cuatro caracteres, igual que Paco. ¿Vale? Lo cifro con Cine, 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 y me sale otro criptograma. Bien, pues ese último criptograma que yo obtengo sería exactamente igual que es el texto en claro... Que voy a cifrar, lo cifo con la clave Ríos. ¿Por qué? Porque si Paco más Cine, sumo, sumo Paco a Cine, es decir, sumo la P más la C en módulo 27, sumo la A más la I en módulo 27, sumo la C de Paco y la N de Cine en módulo 27, y por último sumo la O de Paco y la E de Cine en módulo 27, me sale un conjunto de números que es igual a R I, O S. Con lo cual me daría exactamente igual, ¿vale? Hacer un cifrado doble que cifrar solamente el mensaje en claro con eh, la clave ríos, con lo cual no he ganado absolutamente nada. Vale, Bien, afortunadamente el algoritmo DES sí permitía y permite un cifrado múltiple, pero igual yo puedo decir voy a cifrar dos veces, o voy a cifrar tres veces, o voy a cifrar cuatro veces, y entonces la fortaleza del sistema va a aumentar. ¿Vale? Porque ya no es una clave distinta de solamente cuatro caracteres, como veis, la R, la I, la O y la S, ¿vale? Sino que va a ser, voy a tener que adivinar Paco y después cine, no eh, solamente Ríos. Si trabajamos con tres claves, entonces debía encontrar la clave K1 y la clave K2 y la clave K3 y no solamente una clave K. Entonces, claro, si tengo que, cambiar, que encontrar tres claves, la cosa se complica muchísimo más. Nace entonces la idea de decir, bueno, si entonces puedo hacer un cifrado múltiple porque el DES no forma grupo, pues entonces, ¿qué sucede si yo hago un cifrado doble? K1 y K2. Bien, pues si hago, si hago un cifrado doble con K1 y K2, tendría este esquema, ¿no? Tengo, como veis aquí, el texto en claro. Tengo el algoritmo DES con la E de Encrypt. Tengo la clave K1. Cualquier número de 56 bits reales o 64 bits con paridad, ¿vale? Al criptograma lo cifro también E de Encrypt con la clave K2, lógicamente distinto a K1. Bien, pues entonces yo diría, vale, pues aquí eh, la, la seguridad va a aumentar, porque alguien que quiera romperlo por fuerza bruta va a tener que encontrar K1 y K2 le va a costar mucho encontrar K2 y también le va a costar mucho gastar K1. Entonces tendría pues una, una fuerza de una fortaleza el doble, ¿no? Yo digo, mira, pues entonces si el destino es 56 bits reales, un cifrado doble con K1 y K2 distintos, entonces sería igual que tener una clave de 56 por 2 de 112 bits. Y 112 bits, si os acordáis la tabla anterior, era un número ya bastante interesante, que ya faltaba pues eso, era universo para poder romperlo, ¿no? Pero cuál es el problema? Que todos los algoritmos, y con mayor razón, esto ya se, se explicó en la casa anterior, y con mayor razón los algoritmos del tipo modernos deben soportar lo que se conoce como un ataque con texto en claro conocido. Es decir, no hay ningún algoritmo que se precie en que eh, sucumba a un ataque por texto en claro conocido. ¿Qué significa un ataque, ataque por texto en claro conocido? En que yo conozco el algoritmo como funciona, lógicamente, yo conozco el criptograma y yo conozco el texto en claro. Lo que no conozco es la clave con qué clave se ha cifrado. Bien, pues si os fijáis aquí, este sistema no va a aguantar un ataque por texto claro conocido. Y se si lo va a aguantar, lo va a aguantar muy mal. Y entonces vamos a ver que se reduce muchísimo, ¿vale? Se, se reduce muchísimo porque hay un ataque que se llama un ataque mid in the middle. No confundir con man in the middle. No es un nombre en el medio, sino que es mid in the middle, nos encontramos a medio camino. Y eso va a reducir muchísimo la fortaleza de ese tema. Veamos la próxima diapositiva. Aquí tenemos más pequeño, ¿vale? Nuestro esquema. El mensaje M. Se cepa con la clave K1 y me sale el criptograma C'. El criptograma C' lo lo con la clave K2, distinta de K1, lógicamente. Y obtengo el criptograma final. Bien, aquí en este ataque yo conozco el mensaje en claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y conozco el criptograma C. ¿Vale? En esa decimal, BD, 0415 15, FA, DC68, ¿no? Bien, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el criptogama C este que está aquí, y lo voy a descifrar con todas las claves posibles de K2. Supongamos que K2 son solamente 4 bits. Si K2 son solamente 4 bits es igual K1, una clave de 4 bits, no 56 como el bit, entonces, ¿cuáles serían las claves? 0, 0, hasta 1111. 1, 1, 1, es decir, 2 elevado a 4, 16 claves, ¿verdad? Con lo cual, si la clave de K2 son 4 bits, yo voy a hacer 16 cifrado. Con la clave, pues es 0000, 0001, 0011, 000, 000, 000, hasta 1111. Hago 16 cifrados, ¿de acuerdo? Hago 2 elevado a K2, ¿está claro? 2 elevado a 4. 16 cifrados. Muy bien, con esos textos de cifrados tengo aquí en C', hago una tal ordenada. Digo, mira, este cifrado corresponde a la clave K2 0000. Este descifrado C' corresponde a la clave K2 0010. Esta clave este criptograma C' corresponde a la clave K2 1011 todas las posibles. ¿De acuerdo? Bien, ¿a continuación qué hago? Como yo conozco el texto en claro en M, porque es un ataque por texto en claro conocido, entonces yo voy a cifrar este mensaje M hola, ¿qué tal cómo estás? con todas las claves posibles de K1. Supongamos que también K1 son 4 bits.

lógicamente, ¿de acuerdo? Pues uno de estos valores cifrados con K1 va a corresponderse con uno de estos criptogramas descifrados con K2, porque tiene que haber un camino, ¿de acuerdo? Que pase por M, por K1, por C', por K2 y por C. Está claro. Con lo cual, un número de los cifrados que yo he hecho con el mensaje M va a corresponder con un número de los descifrados. Y fijaros que, como he comenzado por los descifrados, voy a hacer todos los descifrados posibles. Pero con K1 no hace falta hacer todos los posibles. Yo cifro con K1, 0, 0, 0, 0, 0 falso, no, no, hay, no hay suerte. Cifro ahora mm con, eh, con K2, eh, con el segundo valor de K1, perdón, 0, 0, 1, 0, ¿de acuerdo? Tampoco. Y luego cifro con 1, que sea pues 1, 0, 1, 0 y me sale. No he tenido que llegar hasta el 1, 1, 1, 1, es decir, se va a hacer menos cálculos, ¿no? Entonces, si fijáis, ¿qué va a suceder? Vamos a haber realizado 2 elevado a k2 descifrados más 2 elevado a k1 cifrados. Aunque normalmente serán menos, porque en este caso, en la forma en que hemos hecho el algoritmo, van a ser menos descifrados. Serían 2 elevado a k1 cifrados si, por ejemplo... Pues justamente coincidiese a la última clave, sería muy mala suerte, ¿no? Que consigue mira, justamente la clave cada uno ha sido 1, 1, 1, 1 y la ha encontrado al último de todo, pero si no, como veis en Veno. ¿Eso qué quiere decir? que como máximo, ¿vale? He tenido que hacer 2 elevado a n más 2 elevado a n, es decir, 2 elevado a 56, en el caso del des, más 2 elevado a 56. He hecho 2 elevado a 57 cálculos, es decir, demasiado esfuerzo para tan poco beneficio. En la clave del sistema, la clave real del sistema, ante un ataque del tipo meet in the middle, te encuentro a medio camino, solamente aumenta en un bit, de 56 a 57 bits. Por ese motivo no se usa el algoritmo doble DES, porque no soporta o lo soporta muy mal un ataque por texto en claro conocido con el ataque conocido como meet in the middle, encuentro a medio camino. Vemos entonces algunas características y uso del algoritmo triple DES para ir terminando. Fijaros que aquí tenemos... El algoritmo triple DES, aquí cifro con la clave K1, y cifro con la clave K2, y cifro con la clave K3. Eso es una posibilidad perfectamente descifrado. Se cifra tres veces, tres veces de forma encadenada con clave K1, K2 y K3 diferente. Ningún problema. Eh, lógicamente, un triple DES es inmune a un ataque por encuentro a medio camino, meet in the middle. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el medio camino está aquí. El medio camino no es un punto, como en el caso anterior del doble DES. El medio camino es un algoritmo. Entonces, yo no puedo entrar en el algoritmo. ¿Mm? Tendría que ser matrix para entrar aquí en un algoritmo y poder ver los valores, ¿no? Totalmente imposible. Entonces no hay un punto medio y por eso entonces aquí ya no prospera el ataque del tipo encuentro a medio camino. Si el DES tiene 56 bits reales, como hemos dicho, pues entonces el triple DES, con un cifrado triple con tres claves, tendrá una clave de 53 por 3 igual a 168. Un número ya bastante, bastante aceptable, por lo menos para esos años. Bastante aceptable, aunque hoy en día, eh, como es, pues ya se está trabajando con 128 bits como mínimo y es típico trabajar con el algoritmo AES de 256. Lo que sucede es que era muy lento. Había que hacer intercambio de tres claves entre cliente y servidor, entonces era un poquitín pesado, y para eso vamos a ver que eh, se, se hizo un pequeño apaño que lo veremos en la próxima diapositiva. Se usaba hasta pues, el año 2012 por ahí en SSL-TLS. Eh, pues, eh, aunque eh, en el do, en 2012 eh, a, era muy raro que apareciera el triple DES, lo veremos en la próxima diapositiva, lo lógico es que pues, eh, a finales de los años 90, pero a, eh, a, a principios de los años eh, eh, 2009, 2008, 2010, 2011 se usase el algoritmo RC4 en vez del triple DES y también se utilizaban aplicaciones del tipo como PGP. Lo que sucede es que el algoritmo este, pues llamado Tripedes, eh, con tres claves, eh, se recomienda para hacer cifrado del tipo convencional, cifrado de documentos. Yo quiero cifrar un documento, un documento Word o lo que sea, y lo quiero cifrar pues, en mi disco duro. Eh, Todo se recomienda, entre otros, en el esquema nacional de seguridad, vale, eh, junto con el algoritmo AES. Luego eh, en la bibliografía os entregaré una, una relación. Una página web donde aparece este esquema nacional de seguridad, una especie de la ISO 27001, pero de obligado cumplimiento para la Administración Pública Española. Eh, y vais a ver pues, que ahí aparece que se recomienda el algoritmo AES o bien el algoritmo Triple DES o Triple DEA, da lo mismo, porque en vez de DES, de Data Encryption Standard, también se llamaba DEA, Data Encryption Algorithm. Bien. Lo que sucede es que, como hemos dicho, era muy pesado, era muy pesado ese algoritmo con tres claves en esos años, ¿no? Compartir tres claves se hacía muy pesado. Entonces, unos, eh, unos investigadores, Matías y Meyer, eh, proponen un sistema que se conoce pues, eh, como modo EDE. Si os fijáis, es Encrypt, Decrypt, Encrypt. Aquí le he cambiado de color azul. Entonces, por ejemplo, yo cifro con la clave K1, descifro con la clave K2 y vuelvo a cifrar con la clave K3. Esto... Eh, matemáticamente es exactamente igual que si yo cifrase tres veces. Es decir, tiene la misma fortaleza cifrar que descifrar. Bien, eh, pero sigo teniendo tres claves. Esto es lo que hoy en día se utiliza en algunos casos cuando utilizamos el modo EDE, con tres claves, K1, K2 y K3. Pero en esos años seguía muy pesado tener tres claves, con lo cual eh, se, se hacía siguiente, la siguiente opción. ¿Qué sucedería si yo hago solamente un cifrado en donde nada más que uso dos claves? Cifro con K1... Y decifro con K2 y luego otra vez vuelvo a descifrar con K1. Bien, eh, lógicamente es eh, más débil que, que de tres claves, porque tengo solamente dos claves, pero dos claves del DES en aquellos años, 1998, 99, 2000, eh, significaban 56 por 2, 112 bits. Y era totalmente imposible poder intentar romper por fuerza bruta 112 bits. Eh, entonces, si os fijáis. El modelo EDE de encrypt de encrypt, encrypt está propuesto por Matías y Meyer, del mismo grupo de IBM que hicieron Lucifer y que hicieron pues, eh, con Horst Feistel el DES. Eh, de 168 bits, que son con tres claves, el, eh, el gráfico, el esquema que está a la izquierda, o bien con dos claves, ¿vale? K1 y K2, eh, que está a la derecha, que como tiene solamente clave K1 y clave K2, entonces lo que sucede es que tiene una fortaleza solamente de 56 por 2 igual a 112 bits. ¿Dónde está la gracia del segundo sistema? La gracia del segundo sistema es que ¿qué sucedería? ¿Vale? Eh, si sí, en el segundo sistema, que como veis aquí tiene 112 bits, yo ahora hago lo siguiente Hago que voy a utilizar este segundo esquema de K1, decifro con K1, descifro con K2 y cifro con K1 Y entonces digo que K1 sea igual a K2 Si K1 es igual a K2, son todas las clases iguales, ¿verdad? K1, K1 y K1 Si yo cifro con K1 y luego descifro con K1, ¿qué es lo que he hecho? No he hecho nada Aquí aparece otra vez el texto en claro. Y esto entonces permitió durante algunos años la compatibilidad entre máquinas que trabajaban solamente con DES, por ejemplo un cliente en SSL, y un servidor que ya se había actualizado y estaba trabajando con trípedes. Cuando hacíamos el handshake, ¿De acuerdo? Entre cliente y servidor, eh, el, eh, el, el servidor decía: Yo ya me he actualizado, estoy trabajando con triples. ¿Vale? Y tú, como cliente, decía uy, lo siento, yo solamente tengo mi navegador, que nada más que soporta, pues Internet Explorer de aquella época, solamente nada más que soporta el de simple. ¿Y qué es lo que hacía el servidor? El servidor dice, mira, no te preocupes, ¿de acuerdo? Yo seguiré trabajando con trípedes, pero lo que yo haré es que K1 sea igual a K2. Si K1 es igual a K2, ¿por ¿qué sucede? Cifro con K1 y decifro con K1, no he hecho nada. El mensaje M se pone aquí y entonces sería compatible, como veis, el DES simple con el trípedes. Esto fue un apaño durante algunos años en, para que pudieran coexistir el algoritmo DES. Normalmente en algunos clientes y el algoritmo trípedes normalmente en algunos servidores. Lógicamente requería menos cómputo, nada más que dos claves, en vez de tres claves, pero tenía menos seguridad. En vez de ser de 168 bits, era de 112 bits, pero era bastante suficiente para los años 98, 99, 2000, 2001, por ello aproximadamente. ¿Os fijáis? Esto es lo que, eh, lo que aparece como el famoso trípedes con la compatibilidad, en donde eh, se cifra con dos claves y se hace exactamente la clave K1 igual a la clave K2. Veamos dos ejemplos, dos capturas de pantalla que tuve la suerte de capturar en su momento. Fijaros, aquí tengo una captura de pantalla del año 2010 de una empresa, un, una tienda muy importante que hay aquí en España llamada El Corte Inglés, así como Sears, o empresas muy, muy grandes, eh, donde se compra de todo, ¿no? Eh, un multimercado. Eh, y entonces, fijaros que me salió por casualidad en clase, dando a los alumnos, eh, en que en ese año, en, 2000, en 2010, ahí aparece la fecha, pues no, no, no se ve muy bien, eh, y aparece que eh, la conexión es del tipo... Triple DES, modo EDE, ¿vale? Con 168 bits, como veis, de fortaleza, es decir, trabajaba con K1, K2, K3, ¿vale? Y con modo EDE, es el que vimos antes, ¿m? es el que vimos que trabajaba con tres claves, pero trabajaba con cifrado, descifrado y cifrado. Eh, y el modo CBC, que era un modo que estaba muy, muy popular en aquella época, ¿no? Eh, hoy en día, 10 años después. El modo CBC está prohibido, como sabéis utilizarlo. Bueno, más que, no eh, más que prohibido está no recomendado, pero prácticamente no se debe utilizar. Y tengo otra captura de pantalla un poquitín más reciente del año 2012. Aquí en vez de entrar con el Firefox como el caso anterior, estoy entrando con Internet Explorer. Eh, aquí era pues el BBVA, una banca en España. Y si os fijáis, tiene menos información porque normalmente eh, eh, Internet Explorer entrega menos información que la que entrega Firefox eh, de una página web segura y me dice solamente que estoy trabajando con Triple DES con cifrado de, eh, de 168 bits alto nada más pero no me dice que estoy trabajando con modo EDE de. pero os fijáis ya es bastante difícil yo no he podido encontrar eh, capturas de pantalla ya después del año 2012 2013 en donde apareciera en Internet en SSL apareciera el, el Triple DES pero aquí tenéis dos ejemplos en donde como veis se utiliza. Otra cosa es que el algoritmo Tripeds se puede utilizar hoy en día sin ningún problema en cualquier cifrado del tipo local o convencional. Para terminar entonces, veamos qué pasa con las velocidades del DES del Tripeds y otros algoritmos. Aquí tenemos una página web en donde aparecen... Está la, la URL y yo luego las entrego, donde aparece el Blowfish, el AE, 128, 256, con modos CTR, con OFB, con CFB, con CBC, modos de cifra que hemos visto ¿vale? en, en, en clases anteriores. El algoritmo DES, y luego aparece dos tipos de algoritmos TRIPEDES. El primero, no os preocupéis mucho, que aparece TRIPEDES XEX. Si tenéis alguna duda, podéis buscarlo en internet, es una variante del TRIPEDES eh, bastante más rápida, pero podemos quedar con el TRIPEDES de abajo, ¿no? El Triple en modo EDE, si os fijáis, pues eso, en vez de trabajar con bloques de 128 bytes, ¿vale? Yo trabajo con bloques de 64, de 64 eh, bytes y tengo pues eh, eh, un tiempo eh, más que el doble, ¿no? El DES de 128 megabytes de bloque eh, tengo un tiempo de cifra de 6 segundos, ¿vale? En cambio, en el triple DES tengo de 6,5 segundos. Bien, pues eh, es casi el triple, ¿no? El, el tiempo de cifrado. Y, y comparado con otros algoritmos, como por ejemplo algoritmos bastante más eh, eficientes, como sería el AE128 o el AE256, fijaros que los tiempos son en vez de, en vez de, pues eh, en vez de pues, eh, el de, 6, eh, de 6, eh, segundos para 128 bits, ¿vale? Para, perdón, para 128 MB, para 256 MB, el doble, tengo 5, tengo 4. Es decir, es muchísimo 5 veces más rápido el algoritmo AES que el algoritmo DES y 10 veces más rápido o un poco más, 12 veces más rápido que el algoritmo TRIPEDES. Esto lo podéis ver en la siguiente página. Aquí también tenéis la, la comparativa. Eh, esta que está en línea roja, que arriba de todo, es el tiempo que tarda el TRIPEDES. ¿Vale? Esta que está aquí es el tiempo del DES, como veis aquí tenemos prácticamente 110, ¿vale? En tiempo aquí tenemos 10, eh, pero tenemos eh, 40, es decir, casi más de 2,5 veces más o menos el tiempo entre el DES y el triple DES. pero si fijáis aquí está el algoritmo AES. El algoritmo AES, fijaros que está muy abajo, está en 4. Es decir, con, comparado con el algoritmo DES, ¿vale? Eh, el, el AES es eh, bastante más grande, ma, bastante más rápido, eh, fácilmente 6, 7, 8 veces más rápido, eh, casi 10 veces y con el, el triple DES, pues más del doble, ¿no? Y si os fijáis aquí abajo de todo, el último, el que está acá de, azul, debajo de todo, es el famoso RC4. RC4, eh, el algoritmo. De Ron Rives, que era muy famoso, pero que luego ya se dejó utilizar, eh, y el C4, pues eh, era muy muy rápido un algoritmo de flujo, porque las cifras se y se hacía bit a bit. ¿Mm? Entonces aquí tenéis una comparativa de eh, cómo trabajan los algoritmos simétricos eh, y la gran diferencia que hay con el DES y otros algoritmos, y ya ni qué decir con el triple DES, porque no es, no tarda el triple, pero casi el triple. Dos veces y medio el tiempo descifrado. Eh, también podéis fortalecer pues, esta clase viendo la pila formativa 29, como veis por qué sucumbe el DES ante un ataque en red. Aquí se explica detalladamente qué es lo que fue el DES Challenge y por qué pues, eh, un ataque en red es muy fácil pues, eh, realizarlo, como habíamos comentado con ese famoso edificio y el caramelo. Muy sencillito. Y vayamos ya para ir terminando las conclusiones de la lección 8.5 y terminar la clase de hoy. El DES nace débil por la limitación del tamaño de clave impuesta por la NSA. Ahí no hay nada que hacer. La NSA, ya sabéis, que bajó de los 128 bits que tenía Lucifer, lo bajó a 56 bits reales y eso lógicamente era, pues eh, sí, eh, algo para que servía. En los años 70 muy poquito, en los años 80 nada, en los años 90 y evidentemente cero basura en los años 2000, como se demostró. Desde los años 90 hemos comprobado que hay un conjunto proliferan un conjunto de ataques eh, y dentro de esos ataques eh, pues el, el que es más famoso además de del KiptoAnalysis diferencial, hizo, eh, hecho por Vijay Mishamir, eh, el más famoso eh, fue el llamado Death Challenge que rompe pues, la clave en menos de un día en su desafío número 4, llamado Death Challenge 3, entre esa máquina Death Cracker, de 200.000 dólares y 100.000 PCs en Internet El ataque Divide y vencerás es un problema que acepta a todas las cifras del tipo simétrica pero especialmente al des por qué motivo porque la clave es muy pequeña si la clave es muy pequeña entonces un ataque de divide y meceras tiene posibilidades de funcionar para 128 bits acabamos de ver que la cosa ya se complica muchísimo ya seguimos hablando de edades de la, el tiempo del universo ¿no? El DES se debe utilizar como cifrado múltiple durante esos años para que el, la clave aumente y aumente la fortaleza de ese algoritmo que sea muy débil ya en los años 90. ¿no? El doble DES vemos que se puede, se puede hacer, un cifrado doble porque no forma grupo, pero no nos sirve de nada porque es demasiado trabajo solamente para conseguir un bit. Más de fortaleza de clave, con lo cual el doble es no se utiliza, pero sí se utiliza el trípedes El trípedes en este caso, no tiene ningún inconveniente porque no existe el ataque por encuentro a medio camino. En tanto, ese medio camino es un algoritmo, no es un punto en donde pueden encontrarse dos valores. ¿no? Y entonces, pues eh, ese algoritmo triple DS es el que se usa durante muchos tiempos, hasta finales de los 90, y hasta más o menos, como hemos visto en las capturas hasta el año 2012, por ahí en internet, aunque se sigue utilizando de forma local, de forma local local, no hay ningún problema utilizar el triple DES. Lo que sucede es que los algoritmos simétricos son más lentos que los algoritmos en flujo. Entonces, si yo quiero cifrar grandes volúmenes de información, un volumen grande, pues, eh, un disco duro inmenso de muchos gigabytes, cuidado, no utilicemos algoritmos y mucho menos el triple DES, usemos usamos algoritmos que sean lo más rápido posible, si se puede, algoritmos de flujo ¿no? Eh, pero el DES se sigue utilizando básicamente en ese modo en el modo EDE -E, durante un tiempo para que sea compatible el, el DES simple con el triple DES, lo que hablamos de un cliente o servidor eh, y luego pues hoy en día se sigue utilizando el modelo EDE porque da lo mismo cifrar, descifrar y cifrar que cifrar tres veces matemáticamente exactamente lo mismo eh, y criptográficamente también eh, y entonces se usa el modelo llamado EDE de encrypt, encrypt, encrypt pero hoy en día con tres claves con K1 K2 y K3, que es lo que eh, se estipula en ese famoso documento de, eh, de el esquema nacional de seguridad en España. ¿Cuál es el problema que tiene el DES y mucho más el triple DES? Es que es muy lento, tremendamente lento, lo acabamos de comprobar, y hoy en día solamente se podría utilizar eh, en lo que se llama una cifra local o convencional. Tú quieres guardar un documento, un examen, un documento del tipo confidencial en tu ordenador y entonces lo puedes hacer sin ningún problema con el triple DES, con el DES, con, pues, con el AES, con el que quiera. ¿Por qué? Porque supongo que tu examen o tu documento que vas a salvar no es un documento de 500 gigas, es un documento de unos cuantos megas, ¿vale? Y entonces da igual que la tasa de cifra sea de 4, 5, 6 o 20 megas, megabytes por segundo, pues lo vas a cifrar en pocos segundos, ¿no? Eso es un poco que tiene idea. Vayamos entonces a la lectura recomendada. Os los voy a mostrar. Luego voy a quitar la webcam para mostraros a vosotros eh, lo que sería pues eh, eh, las, la página web donde podéis ver esa lectura, eh, que sería pues de ampliación a esta lección. Tenemos dos páginas de Wikipedia. Una que habla pues de la cronología de todos los ataques que ha habido, donde yo he recogido algunos. Luego aparece lo que es el famoso problema del Divide y VCRás, básicamente con el concepto de Paralelismo, que es el que utilizamos en el ataque que hicimos hace un momento, eh, con el Save desk. Luego tenemos los cuadernos de laboratorio de criptografía, donde ahí podéis buscar el Celecrypt 12, la práctica número 12, donde están desarrollados eh, los ataques eh, en red, eh, monousuario, multiusuario, multiusuario simulado, y está explicado y desarrollado también lo que fue el de Challenge. Tenéis un conversor de texto eh, de hexadecimal a, a, de hacia hexadecimal, por pues si sí, os hace falta, pero ya eso lo hemos comentado más de algunas clases. Hay muchísimos eh, páginas web en internet que funcionan bien y los que os comentaba. Si os ponéis a buscar por eh, el test challenge, vais a ver que hay muy poquita información. Cuando hace, pues no sé, 10 años, igual entrabas a buscar eh, por la clave que se encontró en el DES, eh, una vez que se rompió el DES Challenge y se encontró una clave, ¿no? Se encontró una clave que no recuerdo era 0x, 91, era un número en hexadecimal. Eh, si buscas por ese número, dices, vaya, me salen solamente 40, 50 páginas. Hace 10 años había 30.000, 50.000, 300.000. Pues ha ido, se ha ido como, como dijera, difuminando en el tiempo, ¿no? Entonces, para poder buscar... El documento original de RSA donde daba las, eh, las directrices para poder comenzar el test challenge 3, hay que ir como es a esta página de Wayback Machine. Tarda un poco en cargarse porque tienen que jugar como imágenes de, que tienen almacenadas eh, y cualquier página web de vuestra antigua eh, podéis buscarlo en este en este programa muy interesante del Wayback Machine que te trae al tiempo de hoy. Página web que se tiraron hace 15, 20 o 30 años atrás. ¿vale? Eh, tenéis también la píldora número 29, porque sucumbe el DES ante un ataque en red. Ahí tenéis el documento a PDF eh, el, para poder leerlo. Eh, y lo que comentaba, lo que hice yo con este alumno que desarrolló el software Save DES, eh, Miguel Ángel Jiménez, es que. Eh, eh, se hizo un documento que estaba con una ayuda dentro del SaveDesk eh, que se accedía a él de forma eh, local pulsando la tecla F1, que como sabéis es muy famosa en, en, en informática. Eh, con las nuevas versiones que ha habido de Windows, porque este software de SaveDesk es muy antiguo, pues esto se ha ido perdiendo se ha perdido el tema de f1 se puede recuperar pero es bastante complicado bastante tedioso y lo que he hecho es descargar toda esa información en un solo documento que como está ahí en CryptoRed red descarga histórico de challenge Save desk está pues ese documento que se puede descargar y lo mostraré dentro de un momento ahí está toda la historia todo lo que fue sucediendo paso por paso en el de challenge 1 2 3 4 aparece la fotografía de esa máquina de challenge la que costaba 200 mil dólares etcétera etcétera comentarios de gente de bruce famosos. Etcétera, etcétera. Bien, tenemos también, pues aquí la guía de seguridad de las TIC del Centro Criptológico Nacional, donde, como veis, habla de criptología de empleo en el esquema nacional de seguridad. Y en esa página web que ahora la voy a mostrar es donde, pues, podéis ver que pues habla de todo concepto de criptografía simétrica, simétrica, eh, pues, eh, eh, del tipo bloque, del tipo flujo, funciones hash. Y cuando habla de bloque, dice que los algoritmos. Recomendados hoy en día, o sería el triple DA o triple DES eh, con K1, K2 y K3, ¿vale? Eh, con tres claves, es decir, con 168 bits de fortaleza de clave, o bien el algoritmo AES 256, ¿vale? Bien. Eh, y luego las dos últimas páginas donde aparecían eh, las, las tablas, ¿no? las tablas de, eh, el desarrollo de tiempos que, eh, de comparativa. En el primero de ellos con Crypto, o Crypto, un software bastante interesante con muchas librerías de criptografía. Eh, y el segundo, eh, una comparación de tiempo de cifrado eh, con JavaMex, donde aparecían las curvas esas que hemos visto. ¿Vale? Bien, lo que voy a hacer ahora es que voy a quitar mo un momentito eh, la webcam. Para que no moleste un poquitito el PowerPoint y voy a poner el Chrome. Aquí como veis está el Chrome y entonces vamos a ir pues, eh, paso a paso. El, primer, el primero es como veis aquí aparece la cronología donde aparecen todos los ataques. Aquí pues eh, el 73 cuando comenzó a, a estudiarse el DES, los primeros trabajos del DES, cuando se aprobó el estándar. En fin, con todos los ataques aquí lo tenéis indicado en esta página web que corresponde lógicamente a la página web del de Data Encryption Standard en Wikipedia. Sabéis que hay mucha gente que pues, reniega de Wikipedia, yo creo que para ciertas cosas básicas, especialmente en inglés, es bastante aceptado. Eh, aquí tenemos luego en la segunda página que era Divide y Vencerás, y entonces tenéis aquí el concepto de paralelismo, es una de las características del Divide y Vencerás, que fue justamente lo que utilizamos ¿vale? en, en, en un cifrado, en un ataque del tipo red, ¿no? el que mostré varios computadores en mi laboratorio, eso sería entonces el concepto de Divide y Vencerás. Lo que hicimos en la práctica no, no fue un DVD vencerás, en la práctica de hoy, porque solamente había nada más que nada más que un ordenador en tema, en tema local, monousuario. Aquí tenemos eh, el, el proyecto CL -Clip, donde hay un conjunto de cuadernos de prácticas, está hasta la práctica número 17, no he tenido tiempo de ir actualizando, ya veremos más adelante. Pero como veis aquí aparece el CL Clip 12, eh, aquí ¿vale? aparece que tenéis ataques por fuerza bruta al DES y DES Challenge 3, podéis descargar el archivo y ahí lo encontráis sin ningún problema. Aquí está el converter de ACI a hexadecimal. Aquí está la famosa Wayback Machine. Entonces, fijáis aquí está el logo: Wayback Machine. Y aquí sí que aparece, como veis, el de Challenge. Fijaros, ¿vale? que os dice, eh, pues eh, se ha encontrado la clave, ¿vale? La clave se ha encontrado, pues de, de, del, eh, eh, se ha resuelto el de Challenge 3. Eh, después de 22 horas y 15 minutos se ha encontrado la clave. Eh, pues eh, aparece entonces el premio que era antes mil dólares, aparece como veis el vector inicial, os acordáis que dije el vector inicial, aparece el plain text, el plain text dice, si un rom second ice conference, eso es, eso es mentira. Eh, lo podéis ver en mi documento. En mi documento, recuperado en la, en la práctica eh, que comentaba de CLECRID, porque en realidad eh, el texto en claro que tú descifras cuando encuentras la clave, vale y que está también publicada por ahí, eh, es de a no message is dos puntos, si you in Rome Second As Conference. Con lo cual, si tú comienzas a descifrar, con la clave y con el vector inicial IV, el da 4 bb ¿vale? vas a encontrar la T, la mayúscula, la H, la E, el espacio en blanco, la U, la N y la K. Ese es el mensaje, The No Message Is, y después aparece un ROM. Esto no es verdad. Y aquí, como veis, tenéis el cipher text el texto cifrado que correspondía al ataque. Entonces, fijáis aquí, podéis ir navegando por esta página a todo lo que os deje permitir que haya capturas de pantalla de esos años, del año 1999, en RSA Laboratories que hoy en día, aunque vayáis a RSA, no aparece. Ya sabéis que pues, muchas páginas web antiguas desaparecen y la gente no tiene esa buena idea de guardar una memoria, de guardar un histórico. Aquí tenemos la píldora 28, tenemos pues, eh, el, el, eh, cuál es el texto de esta píldora de por qué sucumbe el ataque y se abre lo que es un DVD y vencerás y cuál es el problema del, del Challenge. Eh, básicamente es el guión de esa píldora formativa. Aquí tenemos este documento histórico. Como es documento histórico de ayuda de WinHelp eh, 32 de este software. Eh, por el alumno que hizo el software, Miragel Jiménez, que hizo Soidés, yo que fui su tutor, eh, y aquí pues eh, aparecen las distintas páginas donde yo fui buscando información. RSA, FF.org, Interhack, eh, Cryptopolis, que ya desapareció también. En fin, en distintos sitios. Y entonces aquí vamos a ver si tenemos suerte. Fijaros, aquí aparecen curvas, etcétera, y voy a ver si os puedo mostrar. Eh, ¿Lo estamos viendo? Sí, vale. aquí. Fijaros que aquí está el Deep Crack. Aquí está la tarjeta, aquí está pues, el chip, aquí está la tarjeta madre con todos los chips y ahora vamos a ver la máquina. Aquí tenemos la máquina, ¿lo estáis viendo? Sí, perfecto. Aquí tenemos, como veis, todo ese conjunto de máquinas. Es lo que en el año 1999, 1999 se llamó Deskracker y que costaba 200.000 dólares. Lógicamente hoy en día eso no sirve para nada. Un computador nuevo nuestro, o quizás el teléfono móvil tenga, tenga más capacidad de cómputo que esto. Pero eso del año 1999, y como veis, se parecía aquí en el histórico. Luego tenemos. La guía de seguridad de las eh, TIC, en donde. Del, del, del Centro criptológico Nacional, y se habla como veis, medidas de seguridad, de nivel bajo alto, etcétera, eh, cómo son las claves criptográficas, buenas, malas, etcétera. Eh, y luego ya se habla de criptografía de clave simétrica, eh, del DES, del triple DEA, et, y todo lo demás. ¿vale? Y aquí, en su momento, cuando veáis el triple DEA o el DES, que está como veis aquí. Aquí lo podemos, voy a, a marcarlo para que lo veáis. Aquí si ¿sí se puede marcar. No, no se puede marcar, pero donde no está el dedito, voy a ver si se puede. Sí, el dedo se ve, ¿vale? Donde aquí aparece, aquí tenemos el trípedes. Y entonces vais a ese sitio y lo podéis pues, buscar. El cifrado múltiple, todo lo que hemos comentado, ¿verdad? Bien, pues para ir terminando, aquí tenemos el performance, lo que comentamos antes de esta tabla. Esta que está aquí, en donde vemos la, la tasa de cifra y vemos que el algoritmo TPDES EDE -E, es el peor de todos. Y aquí eh, la tabla de comparación con Java y es la famosa curva que os acabo de mostrar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir entonces y terminando. Voy a quitar esto de aquí. Voy a recuperar otra vez el PowerPoint. Voy a recuperar la webcam. Hola, ¿qué tal? Y vamos a ir terminando eh, la clase de hoy. Como siempre, sabéis que este es un documento sin eh, un proyecto sin ningún tipo de ánimo de lucro. Si te ha gustado, has aprendido alguna cosa nueva en esta clase, pues por favor ponle un me gusta al vídeo. Eh, lógicamente, no gano ni ganamos dinero con esto, pero siempre es agradable saber que eh, lo que tú estás aquí preparando y hablando durante una hora y pico, una hora y algo, pues eh, a alguien le ha servido, ¿no? Si deseas expresar cualquier opinión. Te rogaría que lo hicieras en YouTube, básicamente porque en YouTube eh, las preguntas que me hacen yo las puedo responder rápidamente y le sirven a la persona que me pregunta y a las personas que ven el vídeo y ven los comentarios. Si me haces una pregunta en otras redes sociales, en LinkedIn, o me haces una pregunta, pues, por ejemplo, en, 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 otro, en, en otra red social, al final, pues eso va desapareciendo. En LinkedIn, eh, a los 4 o 5 días ya desaparece porque hay mucha información y la gente no va a buscar un documento o, una, o un comentario que yo te hice hace cuatro meses atrás eso ya desaparece completamente no así en Youtube, por eso que es bastante interesante ¿qué vamos a hacer entonces? yo ahora me despido, muchas gracias por estar allí por soportarme durante estos minutos voy a quitar la webcam como siempre, una vez que me despido quito la webcam, voy a poner la música aquí como pone a volumen más alto para ir terminando con la clase de hoy, pongo la música la estamos escuchando y entonces aquí tenéis para poder seguir otras clases de Caspro Tip dentro de mi canal YouTube eh, en, el, en el canal YouTube lo podéis eh, buscar en internet directamente en Google y os recomendaría si seguís para al día que os suscribáis al canal darle a suscribirse y también tiene más información en el canal Twitter que está aquí indicado. Con respecto a licencia y créditos sabéis que pues, existe las restricciones máximas en esta obra, es decir, pues, la que se conocen como reconocimiento no comercial y sin obra derivada, es decir, la podéis utilizar para cualquier tipo de estudio, incluso si queréis dar clase con ello, pero lo que no podéis hacer o no, lo que no se debería hacer es efectivamente piratear la información y hacerla pasar como vuestra. Eso, más que algo no deseable, es básicamente como fuese si un delito. Eh, voy a subir luego también pues, el, el PDF de esta presentación y como sabéis dentro de algunos meses, quizás ya hasta fin de año, es posible que comience un proyecto en donde todos los textos de estos documentos los vaya subiendo a un documento único en PDF, incluyendo ejercicios propuestos y resueltos e incluyendo test en cada una de las lecciones. Propuestas y resueltas y comentadas. Pero eso es un proyecto que será la continuación de esto. Me imagino que eh, cuando ya vayamos por la, la clase número 40, 45, por ahí, arrancaremos eh, este apartado que sería eh, ir poniendo todos los documentos de presentaciones en un único libro que sea un libro de lectura eh, que os sirva para seguir mejor las clases. Y nada más, con esto pues termino la clase de hoy. Repito nuevamente, muchas gracias por estar allí en, en tiempos muy complicados, como sabemos, tiempos de pandemia. Espero que todos vosotros estéis bien, vos también, vuestros familiares y amigos. Seguimos casi casi confinados o medio confinados, como sabemos todo el mundo, pero es lo que nos ha tocado vivir eh, en, esta, en estos años. Entonces, muchas gracias, encantado de saludarte y nos vemos dentro de una semana. Adiós.